Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de partiré, estoy siendo transformado y pronto partiré. A esta palabra nos ha traído, esta palabra nos está limpiando. Hemos conocido nuestra verdadera identidad, nuestras vidas tendrán mucha verdad, que nos perfeccionará y nos hará el carácter de Cristo. Este cuerpo atrapado, esta palabra me ha hecho libre. Y cómo no permanecer en él cuando él cumple su palabra. Sé que puedo pararme con confianza y decir, pronto dejaré este mundo. Perfecto, sin pecado, esperando por mí.
contemplando el rostro del Padre. Y aunque estoy por tiempo en este cuerpo atrapado, esta palabra me ha hecho libre. Y cómo no permanecer en él cuando él cumple su palabra. Sé que puedo pararme con confianza y decir, pronto dejaré este mundo. Perfecta, lo has hecho, lo has hecho ojos abrió.
tercera etapa. El secreto de su gran victoria se encuentra en la humildad. La fiesta de la Pascua se celebra ya en la cruz. Allí en la cruz, cuando nuestro Señor pagó el precio por ti y por mí. Siete.
esta depresión. Hemos visto la manifestación del Hijo del Hombre entre fiesta de las trompetas y fiesta de expresión. Son tiempos anhelados por tus siervos los profetas, mas en tu gracia, oh Dios, tu escogencia fue a nosotros. Nos ungiste con colirio y abriste nuestros ojos. En sinceridad venimos a darte gracias, Señor Jesús. Vamos a iniciar este nuevo compañerismo y agradeciendo a Dios por este nuevo día, vamos a pedirle a través de una oración y vamos a contactarnos con nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Celestial, por un día más de vida que tú nos proporcionas, Señor, mientras estamos aquí en este mundo, en este espacio llamado tiempo, Padre amado. Muchas gracias por este privilegio, Señor. En esta tarde
Nos sometemos ante tu presencia, Señor. Esto es a través de tu palabra, un compañerismo que muchos quisieron vivir. Profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir este tiempo glorioso, Padre. Y tú nos has dado esta gran oportunidad, este gran privilegio, Padre. Y sabiendo también, como dice, oh Padre amado, en Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas, oh Padre amado, entonces en este último tiempo. En estos 2000 años, Señor, tú obraste a través de mensajeros, Señor, mensajeros que venían con las unciones, oh Padre, estaba la unción del león, estaba la unción del buey, la unción de cara de hombre y la unción del águila, oh Padre, en este último tiempo. Cuando estaba manifestando la unción de águila, vino un profeta gentil a revelar todos los misterios, como dice Apocalipsis 17, y estaba guardado para sabios y entendidos, pero tú lograste hacer llegar a los pequeñitos que quieran aprender. Ahí estaba escrito por mucho tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, entonces en esta tarde, como tú dijiste, Señor, en Joel 2:25, que Dios restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta a mi gran ejército que envié contra vosotros. Esa es tu palabra, Señor, el arma más poderosa, más que una bomba atómica que tienen los grandes intelectuales, Señor, los grandes científicos, oh Padre, que no se compara tu palabra como la espada de dos filos, Señor, que penetra hasta el alma, discierne los pensamientos, oh Padre. Muchas gracias. Entonces, en esta tarde nos sometemos ante tu presencia, Señor, y permite que entremos rápidamente en la cena de tu palabra. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos comprender de lo que tú quieres tratar a través de tu programa, a través de esta lectura, Padre amado. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya hemos iniciado, titulado Muéstranos al Padre y nos basta. Predicado este glorioso mensaje en Southern Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 15. Dice, miren, ya faltan solo 25 minutos para que empiece el servicio de ustedes, pero permítanme solo leer una palabra de aquí, de la Biblia, y solo hablar o dar un testimonio, y luego nos iremos. Mateo 5:8, veamos, creo que leeré más que eso. Tengo algo más que quiero leer, me acabo de recordar. Si puedo encontrarlo ahora exactamente en dónde está, si yo creo que lo puedo encontrar, no estoy muy seguro de ello. Quiero leer algo aquí en San Juan. Sí, lo quiero leer de aquí. San Juan, el capítulo 6. Empecemos como en el capítulo 6 y el versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo, que lo que me diera, lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús, perdónenme, murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice, este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo traje, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino a aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
Yo soy el pan de vida. Párrafo 16. Yo estaba pensando mientras estaba sentado aquí a la mesa y mi pequeño contexto de un texto que yo tenía escrito allí, dejando escapar la presión. Yo pensé esta mañana, ¿qué hace que la gente maneje? Yo tengo un amigo aquí que ha venido desde Texas y vienen de todo el país. Yo tengo amigos sentados aquí de Canadá. Y tenemos amigos de todo alrededor aquí en este grupito de gente esta mañana. Algunos de nosotros somos ministros, algunos son obreros, amas de casa y lo demás. ¿Y cuál es el propósito de nosotros congregarnos? Y muchos de ustedes vienen cada año para oír a nuestro precioso hermano en sus enseñanzas. Y muchos de ustedes leen sus artículos. Yo les he leído y pienso que son profundos. Siempre Billy, quien es nuestro secretario de la campaña, me guarda cada vez ese clamor de medianoche, porque me gusta leer lo del hermano Parker, su enfoque con respecto a la escritura. Y uno lo lee y uno medita en ello. Entonces, cuando se llevan a cabo las reuniones, nosotros nos congregamos. Es porque hay algo dentro de nosotros que anhela oír más, echar mano de algo. Es la vida. No hay palabra más graciosa de la que pudiéramos pensar esta mañana que la vida. El que no cree en el Hijo no verá la vida. Párrafo 17. ¿Cuán ciega debe estar una persona que no pueda ver la vida? Y piensen que mucha gente no ve la vida. Ahora, nosotros la pudiéramos ver, pero la palabra ver no significa mirar a. La palabra ver significa entenderlo. Miren, Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Miren, en otras palabras, ustedes están mirando algo y ustedes dicen, yo no lo veo. Ustedes quieren decir que no lo entienden. Ver lo que nosotros llamamos ver, eso significa mirar a. Pero ver en la terminología bíblica significa entender lo que estamos mirando y el ser revelado. Y nosotros nos congregamos de esta manera para que Cristo pueda ser revelado entre nosotros. Por eso es que se llevan a cabo las convenciones y tal cosa tan grande como la vida. Párrafo 18. Yo estaba pensando de un testimonio que quizás lo dé en este momento, solo para tomar otros 10, 15 minutos. Yo prediqué una vez, quizás aquí yo lo he predicado en varios lugares, sobre muéstranos al Padre y nos basta. Y viendo a Dios a todo nuestro alrededor, un anciano vivía allá en el río. Él ya partió y él era un anciano pescador. Su niñito acostumbraba ir al río y pescar con él. El niñito un día navegando por el río, la lluvia había venido y lavado los cielos del polvo y todas las hojas de los árboles, y salió un arco iris en él, en el este, perdón, en el oeste, o mejor dicho, en el este. Ellos iban en dirección al oeste por el río Ohio, y el anciano pescador empezó. Grandes lágrimas bajaban por sus mejillas mientras que observaba el arco iris. Y el niñito estaba tan entusiasmado que él se puso de pie en la barca, en medio de la barca, y dijo, Señor, yo le quiero hacer una pregunta. Dijo, mi pastor no la puede contestar, ni mi madre, ni mi maestra de escuela dominical. Dijo, si Dios es tan grande, dijo, ¿por qué nadie lo puede ver? Y el anciano, emocionado por la expresión del niñito, lo abrazó. Él dijo, Dios bendiga tu corazón, cariño. Todo lo que yo he visto por 50 años ha sido Dios. Bien, él podía ver a Dios, ver la vida. Dios es la vida es Dios. Párrafo 19. Unos cuantos, hace como unos 2 años, un buen amigo sentado aquí en alguna parte y yo estábamos en Kentucky cazando ardillas, dejando escapar la presión de la reunión. Y habíamos estado acampando y yo estaba sucio. Y esto es bastante tosco para expresarlo de esta manera delante de hermanos. Y yo no me había bañado por 2 semanas. Y así que yo verdaderamente estaba muy bueno, yo verdaderamente necesitaba uno bastante. Así que, pero el hermano Woody y yo, él lo necesitaba tanto como yo. Así que no nos fijamos uno al otro cuando. Así que nosotros, el bosque estaba bastante seco y nuestra barba crecida en nuestra cara. Y así que fuimos a las ardillas. Ellos pisando los matorrales, pues ellos
lo pueden oír a uno. Y, oh, hermanos, Houdini, un artista del escape, no supera a esos animalitos. Y allá cuando ella les, al menos cuando les disparan, se vuelven locas. Ellas sencillamente escapan. Y él dijo, yo dije, hermano Hugo, si nosotros pudiéramos encontrar un lugar que tenga algunas hondonadas, me pregunto si estos, hermano, usted sabe, ¿sabe usted cuántos saben lo que es una hondonada? En la congregación dice amén. Bueno, eso está bien. Es una, ustedes saben, una zanja que atraviesa el bosque y por lo general allí drena el agua y corre y mantiene las hojas húmedas. Párrafo 20. Yo dije, si tuviéramos unas, ese era un bosque grande y plano en el que estábamos cazando. Y yo dije, si pudiéramos encontrar un lugar que tuviera algunas grandes hondonadas profundas donde los manantiales lo mantienen húmedo, y yo dije, pudiéramos encontrar las ardillas más fácil. Y él dijo, oh, yo conozco tal lugar. Yo dije, bueno, iremos. Nos subimos al automóvil y dejamos nuestro campamento. Y en el camino hacia allá, él dijo, hermano Branham, dijo, quiero decirle, dijo, ¿qué vale más que me deje a mí hablar? Yo dije, muy bien, lo puedes hacer con toda libertad. Y él dijo, este hombre es un incrédulo y, oh, él es de lo peor en la región. Yo dije, muy bien, mira, tú habla entonces. Así que él dijo, pienso que él me pudiera conocer. El señor Wood era de esa región. Párrafo 21. Así que fuimos al lugar y manejamos en lo remoto a través de los campos y a través de los barrancos. Y subimos a las colinas, y así que yo nunca había estado en esa región. Y así que cuando llegamos allá a ese cierto lugar, pues nos detuvimos en una casa grande en lo remoto allá, y allí estaban dos ancianos sentados allí afuera, bien entrenados en edad, perdón, bien entrados en edad. Me imagino en sus 70, sentados debajo de la sombra de un manzano. Llegamos ahí, el señor Wu salió y yo oí la antigua expresión kentuckiana. Entre. Ustedes saben, por eso es que ellos le llaman a la gente de Indiana Hoosiers. Ven, de la manera que ellos adquirieron ese hombre, ese nombre, en los días primitivos en Kentucky. Y era cuando eso era considerado en el sur. Así que cuando usted llegaba a un hogar sureño de allá en el sur, decía, hola. Ellos le decían, entre. No importaba quién fuera usted. Con tal de que usted viniera caminando y traía zapatos puestos, o si aún usted no traía zapatos puestos, le decían, entre. De todas maneras, usted es bienvenido. Pero cuando usted cruzaba la frontera a Indiana, ellos eran un poco recelosos. Usted decía, hola. Ellos le decían, ¿quién está allí? Ellos primero quieren saber. Y yo estoy contento de que soy sureño y como que me gusta de esa manera. Así que él dijo, entre. Entonces el señor Gould se acercó. Él dijo, llamó al hombre por su nombre. Él dijo, ¿es usted? Dijo, yo soy ese bribón. Párrafo 22. Así que él dijo, yo vi que él era un anciano bastante riguroso. Y yo dije, me quedé sentado en el automóvil. Y el señor Go dijo, me gustaría preguntarle a usted. Él dijo, primero quiero presentarme. Él dijo, me llamo Wood, Van Wood. Y él dijo, yo estoy cazando ardillas y he estado aquí en un cierto lugar. Y dijo, es un bosque plano y está muy seco allá. Supimos que usted es dueño de algunas acres de aquí que tienen hondonadas y pensé que quizás yo pudiera venir y preguntarle a usted si me permitiría cazar. El anciano escupió una mascada grande de tabaco y le dijo, ¿eres tú hijo de Jim Gould? Él dijo, sí, el hijo de Jim Gould. Miren, ellos eran testigos de Jehová. Ustedes saben, David, él, me imagino que ellos llegaron aquí esta mañana, ellos venden libros allí en la reunión, tenía su pierna encogida y el señor Wood, siendo un testigo de Jehová, había venido a una de las reuniones. Y antes que saliera del edificio, el Espíritu Santo se me había dicho que habría un niño ahí y dijo, el nombre de su padre es Wood y ellos son del sur de Kentucky. Y dijo, él tiene polio. Y dijo, habla la palabra. Él caminará. Y yo miré para todos lados para ver la visión. No podía ver al niño. Seguí adelante. Al poco rato, lo miré allá muy atrás. Llamé su nombre y su pierna se enderezó. Ven ustedes, así que él ya no fue testigo de Jehová. Yo,
Por la gracia de Dios, yo he guiado a toda su familia, su padre es un rector en los Testigos de Jehová, a todos, a Cristo y al bautismo del Espíritu, y los volví a bautizar a todos ellos. Así que entonces fue por medio de visiones lo que el Señor me daba, y decía cosas que se cumplían. Parábola 23. Así que entonces él dijo, cualquiera que es familia de el hijo de Jim Gould puede cazar donde quiera que él pudiera. Dijo, estás en tu casa. Dijo, yo tengo 500 acres aquí y todo ello es bosque virgen. Estás en tu casa. Él dijo, yo traigo a mi pastor conmigo. ¿No te lo importaría a usted si él va? Él dijo, Gould, tú. ¿No me quieres decir que has llegado a un punto tan bajo que tienes que llevar a un predicador contigo donde quiera que vas? Entonces él dijo, bueno, dijo, y entonces pensé que ya era tiempo que yo saliera. Ustedes saben, así que me salí del automóvil y le di la vuelta al lado y dije, ¿cómo está usted? Y el señor Wood me iba a presentar antes que él tuviera tiempo para hacerlo. Y, oh, la barba crecida de 2 semanas y sangre de ardilla y hediondo como un zorrillo. Así que yo empecé a acercarme ahí y dije, ¿cómo está usted, señor? Él dijo, ¿y tú eres un predicador? Yo dije, bueno, me gustaría hacerlo. Y él dijo, bueno, yo solo, tú sabes. Él dijo, supuestamente yo soy un crédulo. Yo dije, no hay mucho de qué jactarse al respecto, ¿verdad, señor? Y él dijo, no, me supongo que no hay. Él dijo, solo hay una cosa que yo tengo en contra de ustedes, predicadores. Y yo dije, sí, señor, si es solo una cosa, usted está en muy buenas condiciones. Algunos de ellos que yo he encontrado, ellos tenían, y yo sé de muchos cristianos que se suponen ser, que tienen más en contra de mí que eso. Así que yo dije, bueno, eso está muy bien. Él dijo, lo que yo tengo en contra de ustedes, predicadores, es esto. Ustedes siempre están vociferando acerca de algo de lo cual ustedes no saben nada. Yo dije, por ejemplo, ¿qué, señor? Y él dijo, ustedes están hablando acerca de Dios y no existe tal cosa. Oh, yo dije, ¿eso es lo que es? Él dijo, sí, eso es. Yo pensé, Señor, ayúdame. Párrafo 24, por último. Ahora, solo hay dos maneras de abordar algo, mis hermanos. Esas son la manera correcta y la manera incorrecta. Yo pienso, permítanme detenerme aquí un momento en mi historia y decir que yo pienso que ese es el problema conmigo y con muchos de nosotros, hermanos. Nosotros tenemos un gran producto aquí, pero estamos abordando mucho al público con ello de una manera incorrecta. Pues nos estamos haciendo aislacionistas. Ven, el producto se vende por sí mismo. Simplemente vívanlo, ven. Vosotros sois la sal de la tierra, y la sal, mientras el sabor esté en la sal, salvará si hace contacto, pero si ha perdido su sabor, no importa cuán fuerte gritemos aquí y cuánto saltemos, tiene que haber una vida allí que respalde eso. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Muéstranos al Padre y nos basta, servicio realizado en Shorting Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, del día 9 de junio del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 25 al 34. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Muéstranos al Padre y nos basta. Párrafo 25. Así que yo miré al caballero anciano. Pensé, señor, el pobre anciano ha arado estos terrenos aquí. Si mi papá hubiera vivido, él tendría como esa edad. Mira, sin duda que hay una cosita aquí que tú me pudieras ayudar a decir, que ayudaría al anciano a ver. Y yo he visto a muchos que ellos mismos se llaman incrédulos y me he parado junto a algunos de ellos cuando estaban partiendo. Ellos no son incrédulos, ellos solo están vociferando, ¿ven? Y así que esa es la expresión callejera, pero de esa manera ustedes lo entenderán. Están vociferando y dejando escapar la presión.
Y yo dije, bueno, es un, eso, por supuesto. Yo dije, esa es una opinión, por supuesto. Y nos quedamos allí un momento y estábamos sentados debajo de un manzano. Él dijo, yo he estado en esas reuniones y ellos son iguales que un perro mentiroso. Él dijo, yo tenía un perro viejo mentiroso y lo maté de un disparo. Dijo, yo lo seguía todas las noches, lo sacaba ahí y él ladraba e iba allá. Y se suponía que era un perro que cazaba mapaches. Y dijo, el mapache estaba en la cima del árbol. Y dijo, luego, cuando menos se pensaba, él le estaba ladrando a ese árbol de esa manera. Y yo iba allí y alumbraba con la linterna hasta arriba. Y el mapache ya se había escapado por la copa del árbol. 26. Yo dije, pero señor, después de todo, el mapache había estado allí. Él solo es un perro. ¿Ven? Yo espero que él haya captado lo que quise decir y estoy seguro que ustedes lo captan. Entonces él dijo, así que lo maté de un disparo. Y dijo, a mí no me gusta nada que mienta. Y yo pienso que si un hombre habla, él debería saber de lo que está hablando. Yo dije, yo ciertamente estoy de acuerdo con usted. Él dijo, hubo un predicador que yo oí, que si yo alguna vez puedo ver al hombre, dijo, yo nunca lo oí, sino que oí acerca de él. Si yo alguna vez puedo ver al hombre, yo lo voy a oír. Y yo dije, eso está muy bien. Él dijo, él vino a un lugarcito aquí llamado Acton. Es un campamento metodista. Y el hermano Good me miró y yo mené la cabeza. Él dijo, la hermana anciana fulana de tal, allá arriba en la colina, yo no recuerdo su, él nunca la llamó hermana, sino señorita fulana de tal. Tiene como unos 65 años, dijo. Ella se estaba muriendo de cáncer en el estómago. Y dijo, ella tenía doctores aquí en Louisville. Y dijo, ellos tienen una granja bonita allí, dijo. Y ellos tenían los recursos. Ellos la llevaron a Louisville para una operación. No le hizo ni una pizca de bien. Ellos la abrieron y la volvieron a coser. El cáncer ya se había extendido por toda ella, dijo. Ella se fue muriendo gradualmente por algunos meses. Dijo, finalmente llegó a un lugar que ella estaba en tal mal condición. Y yo, perdóneme, mi hermano, mi hermana, dijo que ellos, yo solo lo voy a expresar de la manera que él lo dijo. Ella ni siquiera se podía subir al orinal. Ellos no podían poner uno debajo de ella. No la podían levantar a esa altura. Ellos tenían que usar una sábana especial, una sábana de hule y luego una sábana especial, dijo. Mi esposa y yo íbamos allá cada mañana y cambiábamos. Mi esposa cambiaba su cama y yo le ayudaba a sacar las sábanas de debajo de ella y lo demás. Y dije, ella solo estaba, el doctor dijo, solo dele un poco de morfina o algo para mantenerla lo más confortable posible hasta que muera. Dijo, ella tenía como unas 2 semanas para vivir, 28. Y él dijo, vino un predicador de aquí, de Indiana, y tenía aquí en el campamento metodista. Él dijo, hubo varios cientos de personas que se congregaron allá. Ellos dijeron para oír a ese predicador. Y él dijo, y esa noche, dijo, mientras él estaba predicando, dijo, su hermana estaba sentada allá atrás, la cual es la señora fulana de tal que vive aquí en otra colina. Y dijo, se suponía que ese predicador tenía alguna o otra cosa con la que él le podía decir a la gente acerca de lo que ellos habían hecho y por qué estaban enfermos y todo acerca de eso. Y dijo, yo había oído al respecto, pero por supuesto, yo no creí una cosa tan radical como esa.
Y él dijo, pero como sea, esa mujer esa noche estaba sentada en la reunión. Y mientras el ministro estaba hablando, él volteó hacia esa mujer y ella estaba sentada en la parte de atrás del edificio y dijo, cuando usted salió de su casa esta noche, usted allá atrás, señora fulana de tal, dijo, usted recogió del tocador un pañuelito azul, mejor dicho, un pañuelito con un diseño azul en esquina de él, y usted lo puso en su bolso y dijo, usted está orando allá atrás por su hermana mayor que se está muriendo, cuyo nombre es Sutana de Tal, y vive allí en la colina. Dijo, el Señor ha oído sus oraciones. Mire, tome ese pañuelito y póngalo sobre su hermana, y el cáncer la dejará. 29. Bueno, dijo, como cerca de medianoche, esa noche, yo pensé que tenían al ejército de salvación allá arriba en la ladera de la colina, con todo el griterío y alboroto. Yo no quiero avergonzar a nadie, pero ese era Ben, que está sentado aquí. El hermano Ben, ustedes están familiarizados con ese fuerte grito de amén que él da cada noche allá en la reunión, que sacude el lugar. El hermano Ben había llevado a la mujer allá, la llevó a ella, a su hermana, y había puesto el pañuelo sobre ella. Y Ben lo creyó. Entonces él empezó a gritar antes que sucediera. Así que él se estaba regocijando antes de tiempo. Entonces el hermano Ben, él dijo, yo pensé que la mujer había muerto. Bueno, dijo, era casi medianoche. Entonces, a la mañana siguiente, dijo, mi esposa y yo fuimos allá. Y dijo, ¿sabes qué? Dijo, esa mujer estaba levantada, preparando su desayuno, comiendo pasteles fritos de manzana. 30. ¿Cuántos de ustedes rebeldes saben lo que es un pastel frito de manzana? Oh, hermanos, a mí me encantan. Me gusta ponerles melaza. ¿Ven? Y yo no soy un metodista, yo soy un bautista. Me gusta bautizarlos con melaza. Ustedes saben, ponerles bastante sobre ellos, luego comérmelos con mantequilla caliente. Así que cuando ella estaba comiendo estos pasteles fritos de manzana, dijo, casi hizo que mi esposa y yo nos cayéramos para atrás. Y dijo, y si tú no crees eso, señalando con su dedo, dijo, yo te llevaré allá arriba y te la mostraré a ella ahorita. Ella está. Y el anciano sentado allí dijo, eso es correcto. El otro anciano, ¿ven? Y yo dije, oh, yo le creo. Él dijo, me dicen que el hombre viene aquí a Campbellsville, al estadio. Y dijo, yo voy a ir allá para oírlo y voy a hablar con él. Yo dije, sí, señor. Y él dijo, y le voy a preguntar, ¿qué fue eso que pudo decirle a él acerca de esa mujer y saber que ella iba a sanar? Dijo, mira, yo sencillamente no lo entiendo. 31. Oh, y yo dije, eso es verdaderamente fenomenal. Yo dije, ciertamente lo es. Y pensé, señor, ayúdame ahora. Yo no sé qué decir enseguida, pero recuerdo que mi madre anciana solía decirme, dale suficiente cuerda a la vaca y se ahorcará sola. Ustedes saben. Así que esa es una buena expresión sureña, que es verdad. Yo pensé que vería cuánto verdaderamente le importaba. Lo saqué del tema. Yo dije, ¿le importa si me como una de esas manzanas? Él dijo, las avispas se las están comiendo. Me imagino que puedes comerte una. ¿Saben ustedes lo que es una avispa? Solo andaban alrededor chupando las manzanas. Era como a mediados de agosto. Yo recogí una y la restregué en esos pantalones sucios, ensangrentados, y le di una mordida. Dije, vaya, está exquisita. Dijo, oh sí,
Está exquisita. Yo dije, ¿qué? ¿Qué tanto tiempo? ¿Qué tan viejo es este árbol? Bueno, él dijo, yo lo planté. Yo dije, oh, 32. Él dijo, tiene como unos 48 años. Él dijo, ¿ves dónde está esa chimenea vieja allá en la colina? Dijo, yo nací allá. Él dijo, y cuando mi papá murió, dijo, nosotros construimos esta casa aquí. Y dijo, y entonces yo me mudé para acá y todos mis hijos han nacido aquí. Y él dijo, yo he vivido aquí desde entonces y planté ese árbol allí cuando era una cosa pequeñita. Y yo simplemente he crecido junto con el árbol. Sí, señor, entiendo. Yo dije, me fijé que todas esas manzanas se están cayendo. Él dijo, sí. Yo dije, las hojas se están cayendo. Sí, señor. Yo dije, eso es extraño, ¿no es cierto? Él dijo, ¿qué quieres decir? Yo dije, usted sabe, no hemos tenido una helada y sin embargo esas hojas se están cayendo. Y dije, esa es la razón que venimos aquí a cazar en la hondonada. Las hojas de los árboles se están cayendo. Y yo dije, me pregunto, ¿por qué se están cayendo antes de que llegue cualquier helada? Oh, él dijo, ellas caen antes de que llegue la helada. Y yo dije, sí, señor. Y dije, ¿qué hace que ellas se caigan? Él dijo, bueno, la vida las dejó. Yo dije, entiendo. ¿Y a dónde se fue la vida? Él dijo, regresó abajo del árbol, a la raíz del árbol. Oh, entiendo. Yo dije, en otras palabras, si esa hoja se quedara ahí y la vida se quedara allí arriba, sostendría ahí a la hoja. Oh, sí. Y dije, entonces la hoja se cae del árbol, la vida se va abajo para esconderse en la raíz. Sí. Yo dije, ¿por qué se va allá abajo? Bueno, él dijo, si se quedara allí arriba, el invierno mataría el árbol. La vida tiene que bajar y entrar en la raíz, en el terreno cálido, para preservar la vida, para traer otra hoja en el próximo otoño. Oh, yo dije, entiendo. ¿Y cada vez que sube, le produce a usted un montón de manzanas y demás? Sí, eso es correcto. 33. Yo dije, bueno, señor, me gustaría hacerle una pregunta. Él dijo, muy bien. Yo dije, le pido que me diga. ¿Qué inteligencia le dice a esa hoja antes que haya, o mejor dicho, a esa vida que está allá arriba en ese árbol? ¿Qué inteligencia le dice a esa vida, huye de allá arriba y baja las raíces, porque si no bajas, vas a morir? Y dije, luego en la primavera del año trae otra hoja. Yo dije, mire, ¿qué es lo que hace bajar a la raíz del árbol? ¿Qué es la que hace bajar a la raíz del árbol? O él dijo, eso es la naturaleza, para que el agua baje. Yo dije, muy bien, quizás yo le echaré un balde de agua ya a ese poste, y como a mediados de agosto bajará a la parte baja del poste y subirá otra vez a la siguiente primavera. No, no lo hará. Yo dije, ¿por qué no lo hará? Bueno, él dijo, no es su naturaleza. Yo dije, ¿qué es la naturaleza? ¿Quién gobierna la naturaleza? ¿Por qué entonces no lo hace por el pino? Se queda ahí arriba. ¿Qué diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre ellos? 34. El anciano lo pensó por un momento. Yo dije, ¿ve usted, señor? Yo dije, tiene que haber una inteligencia, porque el árbol no tiene inteligencia. Tiene que ser dirigido. No es un aparato mecánico. Es una inteligencia que envía la vida abajo a la raíz del árbol, como la muerte, sepultura y resurrección. Vivió todos esos años y no pudo ver la vida. Yo dije, yo soy un misionero y he oído todas. Yo les estoy diciendo esto a ustedes. Yo he oído todas las diferentes ideas, Buda, hindú y las diferentes teorías.
pero todas ellas están erradas. El cristianismo está basado en la sepultura y la resurrección, no la reproducción, sino la resurrección. Nos sale algo que se parece, sale la misma cosa que descendió el mismo Jesús. Amén. Párrafo 35. Si ustedes se fijan, amén. Perdón, Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos y para concluir con este glorioso mensaje titulado Muéstranos al Padre y nos basta, servicio realizado en Shooting Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 9 de junio del año 1962. Párrafos 35 dice, si ustedes se fijan, Dios testifica cada día de nuestra vida. El sol nace en la mañana, a las 10 está en su adolescencia. A mediodía está en su fuerza total y se oculta en la tarde. ¿Ese es su fin? Únicamente para salir otra vez. Nacimiento, vida, muerte, resurrección, constantemente Dios testificando en la vida. La savia del árbol baja a las raíces para producir la vida otra vez el siguiente año. Nosotros somos, ustedes y yo, estamos colgados del árbol de la vida. Nosotros somos el fruto de ese árbol. El anciano, después de que se quedó allí por un momentito, dijo, yo nunca pensé en eso. Yo dije, usted no me ha contestado mi pregunta. Yo quiero que usted me diga qué inteligencia controla esa vida que se va abajo en ese árbol. Esa inteligencia le puede hablar a esa vida, no al árbol, sino a la vida. La vida que está en ustedes, ¿bien? La que controla esa vida y la hace bajar ahí y la esconde. Como dijo Job, escóndeme, que me escondiese en el Seol, que me guardases en el lugar secreto. Y luego la trae de nuevo en la primavera. Y él no pudo contestarme. 36. Yo dije, la misma inteligencia que le habla a la vida de ese árbol y le dice, escóndete si esperas vivir, esa es la misma inteligencia que me dijo que le dijera a esa mujer que creyera para que viviera. Él dijo, tú no eres ese predicador. Yo dije, sí, señor, lo soy. Allí en ese terreno, en ese día, en una pequeña historia sencilla, yo sé que se está haciendo tarde, estoy muy, yo ya debería haber terminado, hay algo más que va con ello, pero en ese terreno, ese día, por medio de solo una cosita sencilla del hombre viviendo la vida, y lo guié a Cristo. El año pasado yo regresé otra vez y su viuda estaba sentada en el porche cuando llegué. Ella salió a recibirme con sus manos apretándome las mías. Dijo, hermano Branham, él murió en la fe del Señor Jesús. Él ha partido. 37. El que cree en el Hijo puede ver la vida. Entonces no es difícil para nosotros el poder ver que hay algo que controla nuestras vidas. Estamos aquí buscando eso, la vida, y vida en abundancia. Y le pido a Dios en esta mañana, en este desayuno, que tengamos vida en abundancia. Y Él, quien le puede hablar al árbol con su inteligencia y el árbol rápidamente, obedece el llamado del maestro para esconderse. Si esperare tener vida, y yo sé de otro gran escondedero para preservar la vida. Escondámonos allí esta mañana, no en un refugio contra bombas, pero escondámonos debajo de sus alas. ¿Podemos orar? Párrafo 38. Nuestro Padre Celestial, nosotros sabemos que hoy en día, aún ahorita, estamos cubiertos con vida. La sentimos. Vemos al sol levantarse, ocultarse. Observamos las flores a medida que florecen. Y luego les pega la helada. Y el funeral viene enseguida. Las lluvias de otoño y lloran grandes lágrimas y las entierran. Ellas yacen en la tumba y se pudren. Pero ese no es el final. Tú has preservado la vida de ellas. Y luego tan pronto como el sol, S-O-L, empieza a salir, no importa si a esa semilla le han puesto una roca grande sobre ella, o si han vaciado sobre ella metros de concreto en el invierno donde esa semilla está enterrada. Cuando ese sol cálido que controla la vida botánica empieza a calentar la tierra, esa semilla brota.
Nosotros encontramos lo más tupido de nuestra grama allí a lo largo de las orillas de la acera. Es la semilla que fue enterrada allí debajo. No se puede esconder la vida. La vida tiene que brotar. La podemos poner en una canasta y enterrarla en el fondo de la canasta y colgar la canasta en un árbol. Pero la pequeña vida crecerá para las alabanzas de Dios. Oh Dios, que no seamos tan cortos de mente, tan estrechos, sino que simplemente miremos a nuestro alrededor y veamos a Dios en todas partes. Y cuánto más podemos verlo a Él esta mañana en sus hijos amorosos, mientras estamos teniendo compañerismo juntos aquí en Cristo Jesús, quien es la vida. Que todo peregrino, Señor, nosotros no somos de este mundo, nosotros somos peregrinos y extranjeros, nosotros somos moradores temporales. Y mientras los peregrinos de Georgia, de Canadá, de Texas, de todas partes, por todo alrededor, se han congregado aquí en estos lugarcitos para compartir nuestras ideas y dar nuestros testimonios de su gloria, que nos vayamos de esta reunión con abundancia de vida eterna para que podamos enseñar a otros la manera de encontrarla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Alguien le dice algo al hermano Branham. Oh, está bien. Párrafo 40. Gracias. Me han considerado un aislacionista. Pero no lo soy. Ven, yo amo el compañerismo y aquí estoy reteniendo la reunión allá. Me apresuraré para llegar allá. Todos ustedes tienen vida eterna, así que solo créanlo. Pero miren, solo en un lugarcito yo empiezo a hablar con la gente. Ven ustedes, si algo está incorrecto, le empieza a molestar a uno. Uno lo capta, ven. Y cuando uno hace eso, entonces, ven, eso me despedaza otra vez por la noche, ven, y estoy seguro que los cristianos entienden eso. No es que yo no los amo. Oh, si no fuera por ustedes, ¿qué sería de mi ministerio? ¿Qué de aquellos de allá afuera? No importa cuán grande pudiera ser el ministerio, no puede ser grande hasta que ustedes lo hagan grande. Yo no lo puedo hacer por mí mismo. Se requiere de ustedes y de mí juntos para lograrlo. Ven, por mí mismo, no es nada. Por ustedes mismos, no es nada. Pero juntos, el Señor produce su ministerio. Si ustedes no lo creyeran, nunca sucedería. Ustedes tienen que creerlo. Entonces, eso es lo que hace que suceda. Es porque ustedes lo creen. Dios les bendiga. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los haya bendecido con este glorioso mensaje. De esta manera hemos concluido este mensaje. Muéstranos al Padre y nos basta. Servicio realizado en Shorting, Fanes, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 9 de junio del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de nuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Dejando escapar la presión. Servicio realizado en Aberdeen, Carolina del Norte, Estados Unidos, del día 9 de junio del año 1962. Esto ya es en la tarde y noche. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Iniciando con la lectura del mensaje, dejando escapar la presión. Párrafo 1. El Señor le bendiga, hermano. Buenas noches, amigos. Es un privilegio estar de nuevo aquí esta noche en esta gran reunión de convención. Estoy seguro que ha sido un día tremendo para todos nosotros. Tuvimos un tiempo maravilloso esta mañana en compañerismo alrededor de la palabra de Dios y con la gente allá en el desayuno ministerial. Oh, quisiera que todos ustedes hubiesen podido estar allí. No tenían, pienso yo, lugar para la gente, pero para acomodarlos. Pero tuvimos un gran compañerismo y gracias. Un tiempo tan maravilloso entre los hermanos. También hoy ha sido un gran día para mí, al ver a muchos de mis amigos
y visitar por allí. Y ellos han estado viendo al Espíritu Santo revelando y mostrando y enmendando cosas. Párrafo 2. Alguien me estaba diciendo, se supone que hay un cordoncito puesto aquí o algo así, de un niño que tenía hidrocefalia, por el cual se oró anoche. Y era una cabeza enorme de hidrocéfalo. Y estaba acostado allí detrás de la cortina. Cuando entramos, la madrecita, fuimos allá y me conmovió el pensar en el pobre niñito, sin una oportunidad. Era apenas un pequeñito y su cabecita estaba hinchada, grandes venas sobresalidas y su barbilla y carita como así de ancha y su cabeza como así. Y de alguna manera u otra, simplemente me arrodillé allí y ofrecí la oración de fe y puse las manos sobre el niñito y reté al diablo que le había hecho eso. Le dije a la madrecita, ¿usted cree? Ella alzó la mirada y dijo, sí. Yo dije, algo le sucedió al niño. Miré, mire, quiero que usted sepa esto. Váyase a casa. Ella vive lejos de aquí. Y dije, cuando llegue a casa, quiero que tome una medida de la cabeza del niño. Luego mañana tome otra medida. Y si usted no puede volver, envíela. 3. Billy me estaba diciendo hace unos momentos que trajeron la cuerda y que la cabeza del niño se había encogido 3/4 de pulgada. Hoy lo llevaron al doctor y le habían estado dando inyecciones, creo yo, todos los días. Y el doctor dijo que ha mejorado tanto que ya no necesita más inyecciones. Y las grandes venas que estaban en su cabeza ya desaparecieron. No se ve ninguna vena. Eso simplemente demuestra que él vive. Es tan maravilloso. Estoy tan contento que él contesta la oración. Muy contento por eso. Y sabemos que cualquiera que lo crea, que le crea al Señor, le sucederá la misma cosa a usted. Vean, la cabeza tiene que, a medida que regresa, tiene que llegar a su posición a medida que se encoge. Y miren, si la gente está aquí que tiene al pequeñito, pues simplemente sean fieles a Dios y el bebé se pondrá bien. Esa es una señal de que Dios escuchó nuestra oración. Y estoy agradecido a Dios y le estoy dando gracias a Dios a favor de ustedes, la madre y el padre, y los familiares y todos del pequeñito. Yo sé cómo me sentiría si hubiera sido mi hijo. Y yo no puedo sentir por él, por el de ustedes, como si fuera el mío. Yo estaría diciendo algo incorrecto, porque no pudiera sentir así, pero sí siento por el niño con todo mi corazón. Si tuviéramos tiempo, me gustaría contarles algo que sucedió en una ocasión concerniente a eso. Una visión que aún no se ha cumplido, pero que sí se cumplirá. 4. Hoy entré a un cuarto donde estaba un precioso hombre, el padre de 5 niñitos, que yacía muriéndose de un cáncer enorme. Y mirándolo, él dijo, el doctor dice que no hay nada que se pueda hacer. Y él tiene un bebecito de apenas unos cuantos meses de nacido. Su esposita estaba parada allí mirándolo, un hombrecito de apariencia agradable, su esposo. Y el bebecito, yo no los vi. Pienso que venían de lejos de alguna parte. Así que solo uno tiene que sentir por esa gente. Yo pienso en eso, en los niñitos. 5 de ellos ahora sin padre. Esa es la obra del diablo. Así que nosotros, dije, yo voy a llevarlo a usted por fe a la sala de operación de Dios. Y voy a tomar el bisturí de Dios para operar, que es más cortante que una espada de 2 filos. Vamos a ir allá donde está ese demonio y cortarlo con la palabra. Pienso que el hombre se fue a casa. Él estaba, oh Dios, es tan bueno. Él era mi vecino, allí donde me estoy hospedando.
Así que miren, mañana en la mañana, si es la voluntad del Señor, se me ha dado el privilegio, por encima de todos estos finos ministros y maestros, para exponer la lección de la escuela dominical. Y si es la voluntad del Señor, quiero hablar en la mañana sobre la restauración del árbol novia. Y así que, si ustedes no van a estar en su propia iglesia, pues estaríamos contentos de que estén con nosotros a las 9:30 o a la hora que es en la mañana. Y luego mañana en la noche estamos esperando que Dios haga otra vez lo mucho más abundante, por encima de todo lo que pudiéramos hacer o pensar. Luego vamos a ir allá a donde el hermano Bitby, allá en Carolina del Sur, por 2 noches, el lunes y el martes. Y luego de allí tendremos que regresar entonces al lugar para ir a Cow Palace, en la costa del oeste, a donde vamos a ir próximamente. Párrafo 6. Pero ahora, antes de abordar la palabra, acerquémonos al autor mientras inclinamos nuestros rostros por un momento para orar. Me pregunto esta noche con nuestros rostros inclinados y confío que nuestros corazones lo estén también en su presencia. ¿Cuántos aquí tienen algo en su corazón que quisieran que Dios los recordara? Solo levanten su mano y diga: Dios, acuérdate de mí. Casi es 100%. Padre Celestial, es tan bueno venir al Dios viviente, sabiendo que Él es nuestro gran consejero, el Príncipe de Paz, el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, y venimos en su nombre esta noche, ante el trono de su gracia, para pedir por todas estas manos que se levantaron. Detrás de la mano, en el corazón del ser humano, tú sabías lo que estaba ahí, Padre, y eso demuestra que ellos tienen una necesidad y una fe, o ellos no levantarían sus manos. Pero ellos creen, Señor, que el gran invisible está con nosotros. Ellos creen que tú verías su mano y sabrías la petición de ellos. Y yo estoy seguro que tú sí la viste, Señor. Y detrás de esa petición había una oración. Y yo estoy poniendo la mía junto con la de ellos sobre tu altar y pidiendo, Señor, que tú contestes todas y cada una de ellas. Oro por todos los ministros aquí, por sus congregaciones. Y ya te estamos dando las gracias, Señor, por los testimonios de esa sola noche de orar por los enfermos, los que han empezado a llegar aquí, y por el niñito, Señor. Oh, un testimonio para el médico. Cristo es el médico principal. Él sana todas nuestras enfermedades. Estamos tan agradecidos por eso. Ahora, Padre Celestial, te rogamos que continúes estando con la familia. Sé con todos por los cuales se ha orado. Y no les permitas estar nerviosos y perturbados, sino que simplemente esperen y recuerden de pedir y luego saber que les será dado. Dios así lo dijo, sencillamente no puede fallar. Concédelo, Señor. Bendice tu palabra esta noche mientras la leemos y que el contexto de la Escritura sea dado a nosotros en el poder y demostración del Espíritu Santo. Y cuando nos vayamos esta noche para ir a nuestros distintos hogares y lugares donde habitamos en este momento, te pido que sea divulgado en la calle y en los automóviles, así como aquellos que venían de Emaús cuando vieron a Jesús, lo que Él hizo después de la resurrección, sabiendo que Él hizo la mismísima cosa después de la resurrección que Él hizo antes de la crucifixión. Ellos supieron que era Él, pues nadie lo podía hacer de esa manera. Y dijeron: ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros? Concede esta noche que el Espíritu Santo, el Cristo resucitado, le hable a cada corazón y que Él ejecute y haga las cosas esta noche que Él hizo antes de su crucifixión, para que la iglesia pueda tener otra seguridad de que Él ha resucitado de los muertos y vive por los siglos de los siglos. Lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 9.
Esta noche tengo dos escrituras en mente a las cuales quiero llamar su atención. Una de ellas está en Proverbios, el capítulo 18, el versículo 10. La otra está en Isaías 32, 2. Y en Proverbios 18, 10, me gustaría leer esto. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Y en Isaías, el capítulo 32 de Isaías, y empezando en el versículo 1 y 2. He aquí que para justicia reinará un rey, un príncipe presidirá un juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, un arroyo, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y de esto quiero sacar un pequeño contexto que iba a usar esta mañana en el desayuno de los ministros. Solo es un pequeño contexto que yo pensé que nos ayudaría a todos nosotros, porque pienso que es apropiado. Yo lo estoy titulando Dejando escapar la presión. Párrafo 10. He estado pensando que ustedes saben, estamos viviendo en un día cuando hay mucha presión y yo siempre trato de pensar en algo que ayudaría a la gente que viene a escuchar la palabra. Y yo simplemente pero aquí yo no tengo elocuencia de palabras. Yo no soy una persona educada y no tengo entrenamiento eclesiástico. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es estudiar y orar. Y simplemente seguir la guianza del Espíritu, pidiéndole a Dios que haga algo por nosotros, que nos ayude. Para eso es que estamos todos aquí esta noche, no para ser vistos, sino para ser ayudados. Y ese es nuestro propósito. Ese es el propósito de la convención, de ayudar a alguien, de hacer la vida un poco más fácil. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Recordamos que estamos lecturando un nuevo mensaje titulado Dejando escapar la presión, predicado este glorioso mensaje en Aberdeen, Carolina del Norte, Estados Unidos, del día 9 de junio del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 11, dice, y este gran día en el que estamos viviendo, donde hay mucha presión, todo parece estar bajo presión, es un tiempo tan difícil. Todos van apresurados, tan veloces como pueden ir, yendo por la calle a 90 millas por hora, por toda zona de velocidad. Si es de 20 por hora, ellos van a 90 por hora de todas maneras. No deberían hacer eso. Los cristianos no deberían. Ellos deben dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero allí vamos tan veloces como podemos, apresurándonos simplemente. Y estamos tan nerviosos. Yo no creo que los verdaderos cristianos hagan esto, pero muchos de ellos sencillamente encienden un cigarrillo tras otro. ¿Cuál es el problema? ¿Piensan ustedes que eso los ayudará? Únicamente los hace más nerviosos, pero ustedes lo hacen. Los doctores escriben artículos y los ponen en las revistas y dicen cáncer a montones, diciéndoles cuán peligroso es fumarlo, pero ustedes lo hacen de todas maneras. ¿Cuál es el problema? Ustedes están tratando de dejar escapar la presión. Párrafo 12. Nos damos cuenta que la gente bebe, sale, anda por allí de mujeriego, anda de juerga y luego tratan de olvidarlo todo bebiendo. Me imagino que ellos piensan que esa es la cosa que deberían hacer. Eso no debe escapar la presión. Eso acumula la presión acudiendo a la cosa incorrecta de la manera incorrecta. Luego salen y hacen todo lo que pueden para, sin importar si está bien o mal, y pecan, y tratan de esconderse de ello, y piensan que ustedes están haciendo algo grande. ¿Qué están tratando de hacer ustedes? Están tratando de esconderse de algo. Ustedes saben que está mal. Ningún hombre puede hacer lo malo sin que sepa que está haciendo mal. La mismísima naturaleza en él, aunque es un hombre caído, él es un hijo de Dios caído. Hay algo en él que le dice que eso es incorrecto. Ningún hombre puede salir con la esposa de otro hombre sin que sepa que eso está mal.
Ningún hombre puede emborracharse sin que sepa que eso está mal. Ninguna mujer puede usar ropa inmoral sin que ella sepa que eso está mal. Ustedes no pueden hacer esas cosas, pero ¿qué hacen? Ustedes están tratando de dejar escapar una presión que los tiene todos torcidos, tensos. Sencillamente es una edad neurótica en la que estamos viviendo. Es el tiempo en el que estamos viviendo. Presión. Párrafo 13. No hace mucho yo estaba hablando acerca de que estaba en África. Observaba a un corderito fuera de donde los nativos tenían un corralito. Y ellos dejaron salir al corderito y estaba pastando. Y de repente se puso muy nervioso y pensé, ¿qué es lo que pasa al corderito? Mientras lo observaba, él no lo podía ver, pero a lo lejos había un enorme león de melena amarilla que se acercaba sigilosamente por el pasto. Él había olfateado al corderito y se estaba acercando a él. Vean, él sencillamente estaba nervioso. Él no sabía por qué. Algunas veces lo llamamos presentimiento. Miren, la razón que él estaba nervioso es que él no veía al león, pero algo. Él sabía que la muerte estaba acechando cerca. Párrafo 14. El mundo parece estar en esa misma condición. Sabe que algo se acerca, algo está a punto de suceder. Esto pues acumula una presión, por supuesto, para el pecador. Pero el cristiano que está instruido en la palabra debería saber que esa es la venida del Señor. Debería crear un jubileo glorioso en el cristianismo, en el cristiano, sabiendo que el fin está cerca. Alguien me dijo no hace mucho, dijo, hermano Branham, usted asusta a la gente cuando le habla acerca de que él pudiera venir a la siguiente hora. Yo dije, ¿asusto a cuál gente? No a su pueblo. Ven, esa es la nota más grandiosa que podemos tocar. Eso es lo que estamos esperando. He aquí viene el esposo. Pues eso es por la cual vivimos. Esa es la hora por la cual todos nosotros estamos viviendo. Yo no sé de nada que pudiera ser más grande que esa hora, pero para el pecador, por supuesto, es una cosa terrible. Párrafo 15. Yo estaba hablando. Algunas veces entro y salgo de diferentes lugares predicando, pero en alguna parte debo haber hecho esta declaración. Y pudiera haber sido aquí. Pero cuando una tormenta viene sobre una tierra reseca y podemos sentir esa brisa fría, sabemos que la lluvia está a punto de caer. Nos debería hacer felices al respirarlo porque ese aire ha venido por medio de la lluvia y es simplemente un anuncio anticipado de la lluvia que viene. Y cuando hoy en día los cristianos ven sucediendo las cosas que están sucediendo, es el anuncio anticipado de la venida del Señor. Podemos sentir la brisa de ello, pues está tan cerca. ¿Qué sentir tan refrescante para aquellos que no le tienen miedo a la tormenta, que tienen un lugar para morar? Sí, bebiendo, escondiéndose, eso acumula presión. No la dejen escapar. Párrafo 16. Hace unos días estaba en nuestra ciudad y nuestro pastor, yo le estaba buscando. Se supone que está aquí, el hermano Neville. Un hermano muy fino. Nosotros lo amamos en nuestra ciudad. Y él era un metodista, proveniente de la escuela metodista. Y él me invitó hace como unos 20 años para que predicara una noche por él en la iglesia metodista en una ciudad al sur de nosotros. Y parado allí predicando y hablándole a él, regresé. Le dije a la iglesia, ¿saben qué? Un día de estos lo voy a bautizar y Dios le va a dar el Espíritu Santo. Y él lo hizo. Ahora él es el pastor allá. Párrafo 17. Él no estaba enfermo. Él sencillamente estaba tan agotado que no podía seguir más adelante. Y yo estaba tratando de atender mis llamadas. Y así que sucedió que tuve que atender algunas de las de él. La oficina llamó y dijo, vaya al hospital y pregunte por una cierta mujer. El hermano Neville tendría que manejar como unas 30 millas para llegar allá, o mejor dicho, 20 millas para llegar allá y 20 millas de regreso. Vaya y atienda estas ciertas tales llamadas. Fui al hospital y me dieron el nombre de la señora y dijeron que se suponía que ella estaba, pensaron en un cierto piso, eso era en el tercer piso del hospital. Salí del hospital y empecé a bajar. Allí estaba una enfermera con una pequeña mascarilla colgándole. Le dije, buenas noches. Y ella no me dijo una sola palabra. Dije, ¿pudiera decirme dónde, si esta señora está en este lugar o no? Yo dije, me dijeron que ella estaba en el cuarto 331.
Ella dijo entonces, ve y mira. Y yo dije, gracias. ¡Presión! Fui al cuarto y había como unas cuatro personas así y dije, ¿está aquí la señora fulana de tal? No, señor, ella no está aquí. Para fue 18. Bueno, pensé que quizás ellos quisieron decir 231, así que fui al 231, o mejor dicho, al 321, en vez del 231. Ella no sabía nada de ella. Subí de nuevo y allí estaba un doctorcito sentado así para entonces, muy. Si yo alguna vez vi a un hombre que estaba igual de ancho como de alto, fue ese doctorcito. Y él estaba escribiendo. Y llegué allí, alzó su vista. Él como que levantó su ceja y miró. Yo pensé, vale más que no diga nada. Así que seguí subiendo. Vi que todos estaban bajo presión por alguna razón. Y así que pensé que quizás pudiera ser en el segundo piso en vez del tercero. Así que fui al tercero, o mejor dicho, al segundo piso y fui a la enfermera que estaba allí y le dije, señora, estoy un poco confundido. Estoy tratando de atender una llamada de enfermo. Yo soy un ministro. Dije, ¿pudiera decirme si esta señora está en? Ellos me dijeron 331, pero quizás sea el 231. Y ella dijo, entonces ve y averigua. Y yo dije, sí, señora, gracias por su información. Bajé allá y ellos dijeron, no, ella no está aquí. Para 19. Así que regresé y regresé otra vez y pensé, bueno, regresaré al piso de arriba otra vez. Fui al tercer piso y empecé a caminar. Y pensé que quizás eso pudiera estar, quizás fuera 320 o algo así. Bueno, no pude encontrar dónde estaba el 320. Y así que viniendo por el pasillo, venía ese doctorcito con su estetoscopio dándole vueltas. Y me acerqué y dije, buenas noches, señor. Él no dijo una sola palabra. Yo dije, ¿me pudiera decir dónde está el 2, o mejor dicho, el 320? Él dijo, en esta dirección y en esa dirección. Yo dije, gracias por su información. ¿Qué es? ¡Presión! Regresé al escritorio y allí estaba otra enfermera. Pensé, lo intentaré una vez más. Yo estaba un poquito tembloroso para ese tiempo y un poco renuente en preguntar. Y dije, señora, ¿me pudiera dar una información? Y volví a contarle. Y ella dijo, espere un momento, reverendo, miraré en el expediente. Pensé, alabado sea Dios. Yo dejé escapar algo de presión. Así que ella miró allí y dijo, oh, ella ha sido trasladada, está en tal y tal cuarto. Yo dije, muchas gracias. Párrafo 20, por último. Vean, llenos de presión. Los doctores están de esa manera, las enfermeras están de esa manera, los psiquiatras están tratando a los psiquiatras. ¡Presión! Algo anda mal. Parece ser muy extraño. Todo el mundo está yendo en alguna dirección. Los nerviosos están tratando a los nerviosos. Pero ustedes saben, en todo eso, los doctores no tienen la respuesta. El hospital, los médicos, ellos no tienen la respuesta, porque ellos también están nerviosos, pero hay uno solo que tiene la respuesta. Ese es Dios, Él tiene la respuesta. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Dejando escapar la presión. Servicio realizado en Aberdeen, Cali, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 9 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Dejando escapar la presión del año 62-06-09. Párrafo 21. La tensión siempre ha estado con la gente en el Antiguo Testamento. Cuando Israel llegó a Palestina y heredó la tierra, Josué edificó casas que se llamaban casas de refugio. Estas eran donde la gente podía ir si había matado a alguien. O si su enemigo los iba persiguiendo, la gente podía ir a esa casa o a esa ciudad de refugio y se podía parar a la puerta y defender su caso. Y miren, si la gente había hecho eso a propósito, pues entonces no había esperanza para ellos. Es igual que hoy en día, el hombre está huyendo. ¿Y de qué está huyendo? ¿Qué es lo que pasa con él? Él no tiene descanso, él simplemente anda como un loco. 22.
Y en el Antiguo Testamento, si ese hombre había hecho esto a propósito, entonces no tenía oportunidad. Pero si no lo había hecho a propósito, si había sido un accidente, y hay mucha gente hoy en día que accidentalmente, ellos no quieren hacer lo malo. Miren, hay una esperanza para esa persona. Si ustedes quieren, si ustedes están haciendo lo malo y no quieren hacer lo malo, hay una oportunidad para ustedes, hay un lugar para ustedes, pero si pecan voluntariamente, deliberadamente y no quieren un lugar de refugio, entonces no hay nada para ustedes. Cuando ese hombre en el Antiguo Testamento, sus ancianos y los familiares de esa gente sabían que si él podían atrapar, lo matarían, porque la ley era diente por diente y ojo, así que ellos tenían derecho a matarlo porque él había hecho lo malo, y si ellos llegaban a alcanzarlo, por supuesto, él estaba bajo presión y huía por su vida, y se dirigía hacia ese lugar, a esta ciudad de refugio. Y cuando él llegaba allí, se entraba y había dicho una mentira en la puerta, el que venía tras él podía entrar y arrancarlo del altar y matarlo, pero ellos, él podía defender su caso, y si no lo quiso hacer, entonces los que lo perseguían tenían que detenerse allí en la puerta. No podían avanzar más. 23. Yo estoy tan contento hoy de que hay gente... Repito. Yo estoy tan contento hoy de que hay un lugar de refugio donde en medio de toda esta prisa y ajetreo, nosotros podemos dejar escapar la presión y entrar y salirnos de toda ella. La gente le tiene miedo a las bombas atómicas, le tiene miedo a la lluvia radioactiva. Cuando yo me estaba acercando a su ciudad aquí en este estado, había grandes letreros, advertencias, lluvia radioactiva. Todos están asustados, tratando de excavar en la tierra para escaparse de ella. Ustedes saben, lo más que ustedes tienen que bajar es simplemente ponerse de rodillas. De seguro, ustedes escaparán de ello. Si ustedes solo bajan tanto así, ustedes no tienen que ser un topo e ir debajo de la tierra. Simplemente póngase de rodillas. Eso es todo lo que ustedes tienen que bajar. Ahora, pero ese hombre que viene debe primero estar dispuesto a aceptar el refugio. Miren, si a él no le interesa el refugio, entonces no hay lugar para él. Pero si está dispuesto a aceptar el refugio, entonces sí hay un lugar provisto para él. Y así es hoy en día. Si usted está enfermo, el doctor dice, usted va a morir. Se dijo la misma cosa acerca de ese niño y de otros, con cáncer, lo que sea. Mire, si usted no cree en sanidad divina, bueno, entonces yo no sé de ningún lugar para que usted vaya. Pero si usted cree que sí hay una fuente abierta, si cree que sí hay un lugar, entonces yo le puedo decir a dónde hay un refugio, una casa de refugio. Ningún hombre quiere morir, nadie quiere morir. Usted quiere morir y hay un lugar de refugio para usted. Dios ha provisto un lugar para usted, un lugar de refugio donde usted puede dejar escapar sus preocupaciones, dejar escapar sus tensiones y estar a salvo. 25. Ahora, él debe querer quedarse en ese refugio. Miren, cuando él entra allí, él no debe quejarse. Él no debe entrar allí y andar de aquí para allá y decir, oh, yo quisiera estar fuera de aquí. Si él dice eso es echado fuera. Usted sabe, desde que yo vine a mi Señor, yo lo amo tanto que nunca me quiero salir. Hay algo que con respecto a esta salvación, que desde que yo vine a él, él es mi refugio. Y cuando vine a él, yo nunca he querido salirme. Yo no tengo quejas. Si yo supiera que iba a ser echado fuera, entonces tendría una queja, pero yo no tengo quejas. Yo lo amo, amo su compañerismo. Yo amo a aquellos que han aceptado el mismo refugio. Yo amo tener compañerismo con estos que están en este refugio. Es un compañerismo tan glorioso alrededor de la palabra de Dios. 26. Él no debe querer salir porque afuera morirá. Adentro él está vivo. Amén. Yo estoy tan contento que estoy adentro. Como es tan bueno estar aquí adentro. Porque ustedes están a salvo de la muerte. La muerte no los puede tocar a ustedes en Cristo.
Él está vivo y es tan glorioso que estamos bautizados dentro de eso. Yo estoy tan agradecido por eso, un bautismo en el refugio. Luego, cuando estuve en el refugio, el que lo estaba persiguiendo tenía que detenerse en la puerta, porque al que él estaba persiguiendo estaba a salvo. Así que no importaba cuán rápido estaba corriendo. Cuando él entraba en el refugio, podía sentarse y dejar escapar la presión. Eso es todo. La dejaba escapar. Él estaba a salvo. Él ya no tenía de preocuparse. Él ya estaba adentro. Las puertas estaban cerradas detrás de él. Estoy tan contento que podemos estar muertos y nuestra vida escondida en el refugio de Dios, a salvo por los siglos de los siglos. El poeta dijo: he anclado mi alma en el puerto de descanso. Ya no vagaré más por los mares tempestuosos. La tempestad puede venir sobre el tempestuoso y agitado mar, pero en Jesús a salvo por siempre yo estoy. 27. Las olas pueden golpear y frustrar, y las enfermedades pueden venir, la muerte puede venir, todo lo demás, pero ustedes por siempre a salvo están. Cristo es el refugio, el lugar de seguridad provisto de Dios. Cristo es el único lugar de seguridad para aquellos que quieren vivir. Él es el único que tiene vida eterna. No hay iglesia, ni denominación, ni presidente, ni rey, ni papa, ni obispo, ni ministro, ni nada que les pueda dar seguridad, sino Jesucristo. Él es el único lugar que les puede dar seguridad, y Él es la seguridad provista de Dios. Nosotros podemos proveer esto y proveer aquello, y eso caerá. Pero cuando Dios provee algo, es eterno. Y esa es la manera provista de Dios para nuestra seguridad, estar en Cristo. Yo lo amo. Cuando ustedes están en Él, cuando los problemas vienen, como las enfermedades o preocupaciones, desalientos, Él llevó nuestros dolores. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo lo que necesitamos para el resto de la jornada está aquí en el refugio. ¿Cómo entramos en este refugio? Por un solo espíritu. Fuimos todos bautizados en este refugio y llegamos a ser miembros de este refugio. Somos ciudadanos de este reino con nuestro gran proveedor, con nosotros, que provee todo lo que necesitamos. Solo confía en su palabra. Y nosotros, mientras estamos aquí adentro, estamos en su presencia. Me gusta eso. 28. Miren, no tenemos que apresurarnos y forcejear y actuar como el resto del mundo. Aquí piensen, ¿qué es lo que pasa con un cristiano? El espíritu del mundo hoy en día es neurótico, pero ese no es el espíritu de Cristo. ¿Alguna vez lo vieron ustedes a él alborotarse por algo? Él estaba tan calmado como pudiera estar. Él sabía exactamente dónde estaba parado. Como qué bendita seguridad es, igual que un bebé, poner su confianza sobre él y dejar que él tome toda su ansiedad, porque él tiene cuidado de ustedes. No traten de hacer algo al respecto. Él lo hará. Él ha prometido que lo haría. Son sus negocios. Mientras ustedes estén metiendo la mano, bueno, entonces él no la puede tomar. Pero cuando ustedes rinden y permiten que él la tome, él tendrá cuidado de eso por ustedes. Sí, señor. Me gusta eso. Qué calma tan perfecta debería tener el cristiano. 29. Miremos ahora a Israel solo como un ejemplo. Miren, me prometí a mí mismo no quedarme aquí mucho tiempo esta noche en la plataforma, como lo he estado haciendo. Démosles una mirada a Israel, la noche de la Pascua allá en Egipto. Esa fue la noche más horrible que Egipto jamás había visto. La noche de la Pascua. El ángel de la muerte estaba en la tierra, los gritos estaban viniendo de todas partes. La gente estaba en las calles gritando, las madres frenéticas, el hijo menor de ellas. El niño mayor de ellas acababa de morir. Las grandes alas negras del ángel de la muerte estaban flotando por todo el país. Pero Israel podía sentarse tan calmado como podía estar, porque ellos eran gente igual que los egipcios, pero habían caminado en la manera provista de Dios. Ellos habían aceptado la manera de refugio de Dios. Ellos habían aplicado la sangre de la puerta. Y mientras ellos habían andado en este camino, la provisión de Dios, ellos no tenían que preocuparse por ningún tipo de ángel de la muerte, ni nada más, porque ellos tenían la promesa de Dios de que el ángel de la muerte
pasaría de ellos. 30. Puedo ver a un muchachito mientras se asoma por la ventana y corre hacia su padre, quien estará allí leyendo el pergamino, diciendo: papá, el señor Jones allá en esta misma calle está muerto. Su madre está en la calle. Y yo miré y las grandes alas del asesino vienen hacia acá. Puedo ver al padre muy calmado mirar al hijo. Y él le dijo: papá, yo soy tu primogénito y nuestra casa es la que sigue. ¿Cómo puedes sentarte así cuando sabes que yo soy el que sigue? Puede ver al padre poner el pergamino a un lado, tomar a su muchachito de la mano, caminar hacia la puerta y decir: ¿ves esa sangre? Pero papá, ¿qué poder tiene esa sangre contra esas grandes alas negras de la muerte? Hijo, es la promesa de Dios que él, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Lo único que tenemos que hacer es aplicarla. Miren, pudiera haber allí un barril de sangre puesto junto a la puerta, pero si no es aplicada, no funcionará. Tenía que ser aplicada de la manera provista de Dios. Es lo mismo esta noche. Ustedes no aplican la sangre al hablar de ella. Ustedes aplican la sangre al aceptarla y ponerla en el dintel de su propio corazón. Entonces son libres. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dejando escapar la presión, predicado en Aberdeen, Carolina del Norte, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1962. Hermana Rosalia, Dios le bendiga, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, dejando escapar la presión, párrafo 31. El padre no estaba asustado. Puedo oírlo decir: hijo, quédate tranquilo. Deja escapar la presión. Nada va a hacernos daño. Él estaba tan calmado como podía estar. Él prometió que cuando él viera la sangre pasaría de nosotros. Él dijo: yo he seguido toda instrucción que nos dijo que hiciéramos la palabra del Señor que vino al profeta. He seguido esa instrucción exactamente de la manera que el profeta nos dijo que lo hiciéramos. Y yo sé que Dios está con el profeta, porque él es el hombre de Dios, y la palabra del Señor viene a nuestros profetas. Y por lo tanto, él nos dijo que aplicáramos esta sangre. Él tenía, así dice el Señor, y yo lo he hecho y lo creo, y estoy descansando en eso. Aleluya. Párrafo 32. Ellos pudieran querer que ustedes se unan a esto y se unan a aquello. Eso está bien, pero para mí, yo solo quiero que la sangre sea aplicada de acuerdo a la instrucción. Si ustedes simplemente hacen la misma cosa ahorita, entonces pueden sentarse y dejar escapar la presión. Sí, señor. Pero la gente de este día, de esta edad incierta, corre de una iglesia a la otra, de una denominación a la otra, haciendo proselitismo. Oh, qué cosa. Y todo lo demás. ¿Qué están haciendo? Ellos únicamente están acumulando una presión. Alguna iglesia puede llevar a cabo una reunioncita. Y un predicador llega allí y luego ellos se quitan sus cartas de esta iglesia. Repito, un predicador llega allí y luego ellos le quitan sus cartas de esta iglesia y se la llevan a aquella. Otro viene, lleva a cabo otra clase de reunioncita y ellos se las quitan de esa iglesia y se las llevan a esta iglesia, solo llevándosela de aquí para allá. ¿Por qué simplemente no toman la sangre del cordero y la aplican de la manera que Dios dijo que la aplicaran? Entonces no tendrían que jugar con la carta. ¿Está correcta esta o está correcta esa? ¿Está correcta esta o está correcta esa? Dios está correcto. Y si ustedes tienen la sangre aplicada sobre su corazón, entonces están bien con Dios. Amén. 33. Acumulan presión. ¿Qué los hace hacer eso? Porque ellos lo dejaron a él, dejaron su palabra, aceptaron credos y todas estas cosas, dogmas, y se apartaron de la palabra. La palabra del Señor es una torre fuerte en el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado.
El problema es que nosotros no tratamos de correr al nombre de Jehová, sino que tratamos de correr al nombre de la iglesia. Y esa es la razón que estamos soportando lo mejor posible, pero y acumulando presión todo el tiempo. Es porque nosotros, una nueva denominación, algo nuevo, y de allí proseguimos a favor de eso. Y cuando menos pensamos, estamos todos presionados y no sabemos en dónde estamos parados. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Es el lugar de refugio. Ustedes no se unen a él. Ustedes nacen en él. Ustedes no le llevan una carta a él. Ustedes son iniciados por medio del Espíritu Santo. Pues ustedes están circuncidados de las cosas del mundo. Y ellas están muertas detrás de ustedes. Y ustedes están resucitados con él en su resurrección, como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ellos dejaron la palabra. 24. Cuando ustedes simplemente se están uniendo a una iglesia, bueno, por supuesto que ustedes pueden acumular una presión, pero cuando han nacido en el reino de Dios, la presión se va. ¿Ustedes, ven ustedes? Oh, sí. Su nombre es una torre, una grande y poderosa torre de refugio. Una torre tal que cuando entramos a él, él nos da esta seguridad. Todo lo que pidieres al Padre en este gran nombre de la torre te será dado. Obsérvenlo. Entre a él, nazcan en él. Entonces pídanle al Padre todo lo que quieran en ese nombre y obsérvenlo a él honrarlo. Qué consolación es en esta hora que cuando la gente del mundo, miembros de iglesia corriendo de lugar a lugar, tratando de encontrar un refugio, y ellos dicen, bueno, este dice, pues, usted tiene que recitar nuestro credo. Este dice, usted tiene que unirse a nuestra iglesia. Pero para ese creyente que entre a Cristo con calma y recibe el Espíritu Santo y observe la mismísima promesa de Dios ser manifestada entre ellos, no tienen que correr de acá para allá. Ellos pueden dejar escapar la presión. Eso es correcto. Se sienta, todo terminó, lo tienen asegurado entonces. Dejen escapar la presión, porque ustedes ya no tienen que ir corriendo de iglesia a iglesia, porque ustedes están dentro de él. Amén. 35. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Cuando el justo corre a él, estará a salvo. ¿Qué clase de torre? Es una torre de refugio, donde nosotros podemos entrar allí. Y esa palabra, la palabra, el Señor es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Además, si permanecéis en mí, la torre, y mis palabras permanecen en vosotros, miren, eso es cuando ustedes están adentro. No cuando están allá afuera, mirando hacia adentro, sino cuando están aquí adentro, mirando hacia afuera, ¿ven? Cuando, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pueden pedir todo lo que quisierais y os será hecho. 36. Ahora, si ustedes no creen que esa es la verdad, entren una vez y dense cuenta. Entren y sean satisfechos con lo que hace el Espíritu Santo. No lo critiquen, queriendo salirse otra vez, simplemente entren y habiten con él. El nombre de Jehová, la Biblia dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, ¿correcto? Y la Biblia dice, no hay otra torre bajo el cielo en la cual podemos ser salvos, no hay otra torre, nombre, no hay otro refugio, ni iglesias, ni organizaciones, ni sociedades. Todas ellas están bien. No tengo nada en contra de ellas. Ellas hacen una gran obra. Pero cuando se trata de salvación, no hay otro nombre dado bajo el cielo, sino este gran nombre de Jesucristo. Amén. Eso no quiere decir simplemente mencionarlo. Quiere decir entrar en él, estar en él. Por un solo espíritu fuimos bautizados en él. Primera de Corintios 12. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo.
el cual es Cristo Jesús. Amén. Me gusta eso. Es una gran, ha sido una gran cosa para mí. Entonces, mientras estamos en esta gran torre, el compañerismo que disfrutamos, ¿no es maravilloso disfrutar el compañerismo con Cristo? ¿Qué más pudiéramos nosotros pedir? 27. Miren, Isaías los describe a él como un gran peñasco en tierra calurosa. Esa es esta tierra, una tierra calurosa o un tiempo angustioso. Nosotros estamos viviendo en un tiempo angustioso, cuando la gente está tratando de excavar hoyos debajo de su casa y poner un tanque grande allí adentro. Bueno, ¿no saben ustedes que si una bomba atómica alguna vez explotara este lugar, pues eso penetraría tan profundo en la tierra que quebraría todo hueso en su cuerpo? Y pues algunas de esas bombas abrirán un hoyo de ciento, y, o mejor dicho, uno de quizás 150 o 200 pies de profundidad, y mataría todo en la superficie de la tierra por 150 o 200 millas alrededor. Abriría un hoyo de quizás 200 o 300 pies de profundidad y arrasaría todo por 400 millas alrededor. Sencillamente lo convertiría en cenizas volcánicas. Si ustedes estuvieran metidos hasta el centro de la tierra, de lo volcánico, eso todavía los mataría. No hay escape, sino únicamente hacia arriba, para escaparse de ellos. Sí, señor. ¿Cómo llegan ustedes arriba? Bajen primero. Eso es correcto. ¿Cómo? Bajen, confiesen sus pecados, crean en el Señor Jesucristo, sean sepultados con Él en el bautismo y levántense en su resurrección con el Espíritu Santo que los eleva a ustedes por encima de los cuidados y preocupaciones e incredulidad del mundo. Sí, así es. Torre fuerte es el nombre de Jehová, una roca fuerte en tierra calurosa. A Él correrá el justo y estará salvo. ¿Cómo le damos gracias a Dios por eso? Amén. 38. No hace mucho estaba leyendo, pues me gusta leer acerca de la vida salvaje. Yo fui un oficial de conservación por años y he estudiado la vida salvaje. Casi todos ustedes saben acerca de un rifle que me explotó el otro día. Si no hubiera sido por Dios, me hubiera matado. Miren, me gustaría decir algo con relación a eso. Eso fue demasiada presión. Eso fue lo que causó. Permítanme darles una pequeña lección aquí. Ustedes saben, el rifle no era un rifle Ultebi original. Como he dicho, yo tenía amigos que me hubieran comprado uno. Yo siempre quise uno, pero yo no les permitía comprarlos porque costaba más que cualquier otro rifle. Y un fino hombre cristiano de negocio le regaló a mi hijo un Winchester modelo 70. Y Billy es zurdo, y el rifle es de cerrojo derecho, y él no podía usarlo. Así que le di mi viejo Savage, calibre 300, y tomé el rifle de él, porque yo soy diestro. Y así que entonces era un Roberts, calibre 257, para ustedes, hermanos, que cargan el rifle a mano y saben de rifles. Y entonces un amigo mío vino y dijo, hermano Branham, usted nunca nos permitió comprarle un Witherby. Mire, la compañía Witherby le puede hacer el diámetro del cañón más grande y convertirlo en un Witherby por solo un poquito de dinero. Le cuesta a usted $30. A mí me cuesta como 10 o 15, dijo. Permítales que hagan el diámetro del cañón más grande. Permítame que lo haga para usted. Bueno, él es un hermano tan maravilloso que le dije, hágalo, llévelo. Bueno, él fue, le hicieron más grande el cañón. Cuando le metí el cartucho y lo disparé, casi me mató. 29. Ahora bien, esto es lo que sucedió. Si ese hubiera sido un Witherby Magnum, para empezar, nunca hubiera explotado. ¿Por qué? En el principio hubiera empezado en esos moldes. Hubiera sido correctamente un Witherby Magnum. Pero siendo que era otra cosa y trataron de hacer algo de él que no era, entonces explotó. Y eso es lo que pasa hoy en día con los cristianos, exactamente. Hay tanta gente que trata de imitar el cristianismo. Ellos se emocionan, salen y tratan de actuar como un cristiano.
¿Qué sucede? Con la primera presioncita que viene, explotan. Pero si ustedes hubieran regresado al principio y hubieran nacido de nuevo del Espíritu de Dios, pudieran soportar la presión, porque fue enviada a ustedes. Ustedes deben empezar de muerte a vida. Deben morir, entrar en el montón de chatarra y ser moldeados de nuevo. Si no lo hacen, ustedes van a explotar en alguna parte. Párrafo 40. No hace mucho estaba leyendo, yo prediqué un tema titulado El águila revuelve su nido en Chicago. Yo estaba leyendo acerca de una cierta clase de águila. Ellos reclaman que hay 40 clases diferentes de ellas. Significa uno que desgarra con el pico. Dios siempre compara a su pueblo con las águilas. Él mismo se llama Jehová Águila. Y sus pequeños aguiluchos, esos son los que nacieron de él. Y yo he hecho una pequeña ilustración ruda muchas veces sobre eso. Cómo el águila prepara a sus pequeñitos para volar y los sube en el aire y los suelta. Y si un cuervo tratara de subir allá arriba, toda pluma se le caería. Él no está preparado para eso. Vean, él no podría soportar la presión, pero el águila es la única ave que nace con esa clase de plumas y que puede subir tan alto, a tal grado, que un halcón ni siquiera se pudiera acercar a ella. Y tiene ojos, y entre más alto ustedes suban, más lejos pueden ver. ¿Y qué bien le haría elevarse allá si no tuviera ojos para ver muy lejos? Entonces no pudiera ver de dónde provino. Y de esa manera es con el cristiano. Algunas personas quizás tienen una naturaleza de zopilote, de buitre, y comiendo las cosas del mundo y tratan de volar allá arriba con un águila, pues él explotará. Hay demasiada presión. Ustedes tienen que ser hechos para eso. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje dejando escapar la presión. Servicio realizado en Aberdeen, Carolina del Norte, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 41, dice, y esta cierta clase de águila, cuando ella empieza a envejecerse, se cansa. Como todos nosotros, gente anciana, y se les forma una costra sobre la cabeza. Y se cansa tanto que no sabe qué hacer. Y miren, la Biblia dice que el águila renueva su juventud. Así que yo estudié acerca de esta águila. Y cuando se envejece y se cansa y se le forma esa costra en toda su cabeza, ella vuelve tan alto, vuela tan alto como puede subir hasta que encuentra una gran roca alta. Ella se pone al lado de esa roca y se sienta allí y golpea su cabeza en esa roca. ¿Qué está tratando de hacer? Está tratando de quitarse la costra, toda la costra, y la sangre vuela de su cabeza. Ella pasa por toda clase de tortura, pero mientras puede sentir algo de la costra sobre ella, ella tiene que quitársela. Así que se lo golpea en la roca. Continúa golpeándose hasta que se quita toda la costra de la cabeza. Y tan pronto se le cae toda la costra de la cabeza, aunque está sangrando, herida, ella da un chillido con toda su fuerza. Deja escapar la presión. ¿Por qué? Porque tan pronto se quita toda esa costra, entonces renueva su juventud. Es de seguro que viene su juventud. Así que tan pronto se quita toda la costra, ella puede empezar a dar chillidos porque va a volver otra vez a ser un águila joven. Eso es maravilloso. Yo estoy contento por el águila. Estoy contento por esa ave. Párrafo 42. Pero ustedes saben, yo sé de una roca a donde podemos ir, golpearnos en oración hasta quitarnos toda la costra del mundo, hasta quitarnos toda incredulidad en la palabra de Dios, hasta que entremos en un lugar donde todas las cosas son posibles. Y tan pronto nos quitemos todo el mundo y la incredulidad en la palabra de Dios, entonces podemos gritar y aclamar porque la vida eterna está asegurada. Tan cierto como cualquier cosa. Ciertamente porque todo el mundo se sacó a golpes.
Si continúan manteniendo el mundo en ustedes, continúan amando al mundo y las cosas del mundo, de seguro van a morir. Pero si se pueden apartar de todo eso, entonces la juventud de ustedes será restaurada. Ustedes tendrán vida eterna. Estoy tan contento por eso. Párrafo 43. Hace algún tiempo estaba leyendo acerca de la proclamación de la emancipación. Cuando los esclavos, los hermanos y las hermanas de color en el sur, cuando ellos solían tener esclavitud, y cuando fue firmada la proclamación de la emancipación, ellos habían sido azotados y golpeados y lo demás, y habían sido esclavos, y nosotros sabemos lo que sucedió. Ellos dijeron en una cierta mañana, no recuerdo la fecha ahorita, pero esa es la mañana que ustedes van a ser libres, y serán libres al amanecer, y cuando el sol salga, todos los esclavos podrán ser libres. Esos pobres esclavos decrépitos, golpeados duramente, estaban tan ansiosos de ser libres, hasta que los más fuertes de ellos subieron hasta la cumbre del monte. Las mujeres y los debilitados estaban más abajo. Los que no estaban tan fuertes subieron un poco más adelante y estaban las mujeres. Luego los niños y los más fuertes que pudieron subir hasta la cumbre se pararon allí antes que amaneciera. Y ellos miraban y miraban hasta que después de un rato empezaron a ver los rayos del sol saliendo. Todavía estaba oscuro en el valle. Les pasaban la información a los que estaban abajo. Uno gritó desde la cumbre, ¡somos libres! El siguiente gritó hacia abajo, ¡somos libres! Todo el trayecto hacia abajo hasta llegar al valle, ¡somos libres! ¡El sol ha salido! Ellos pudieron dejar escapar la presión y gritar y aclamar con todo lo que daban sus voces, porque eran libres, el sol había salido. Párrafo 44. Ese era el S-O-L, pero ¡oh, hermano! Ahora el H-I-J-O ha salido. ¡Somos libres! ¡Aleluya! Las señales de su resurrección están entre nosotros. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no está muerto, sino que está vivo por los siglos de los siglos. El Hijo ha salido. Nosotros podemos gritar y alabar a Dios. El Hijo ha salido y nosotros vivimos. Él está con nosotros, en nosotros, vindicando su presencia con sus grandes señales y prodigios de la resurrección. El H-I-J-O ha salido. Los esclavos del pecado y de la denominación de iglesia, del formalismo religioso y de todas esas cosas, ustedes son libres. El Hijo de Dios se ha levantado con santidad en sus alas y el Hijo ha salido. Estoy tan contento por eso. Aleluya. Párrafo 45. En una ocasión allá en Kentucky, allá en la región montañosa de donde vengo, yo estaba predicando. Y yo temprano en la tarde, yo estaba predicando sobre el infierno de fuego y azufre para el incrédulo. Había un talador de árboles sentado allá atrás y dije, todos ustedes borrachos. Y él era uno de ellos. Dije, vale más que arrepientan, enmiéndense con Dios. Un hombre había venido la noche anterior, el cual estaba cortando maíz y tenía un clavo grande atravesado en sus overoles. Él dijo, iremos allá. Yo había estado predicando como por un año. Dijo, echaremos fuera a ese predicadorcito por la ventana. Así que llegó a la puerta. Alguien vino y me dijo, este es el grupo más rudo que hay por aquí. Estaba parado allí un hombre enorme de apariencia fuerte con sus brazos cruzados. La barba le colgaba de su cara como de unos 30 años de edad. ¡Oh! Él era un hombre de mala apariencia y se mantenía mirándome. Yo seguí predicando como si nada. ¡Arrepiéntanse o perecerán! Y pues él se quedó un poco más de lo debido. El Espíritu Santo se apoderó de él. Cayó al piso. No pudo llegar al altar lo suficientemente rápido. Vino con sus manos sobre la cabeza, clamando, ¡Dios, ten misericordia de mí! La noche siguiente, su niñito se sentó allá atrás. Su niñita me dio un manojito de flores cuando entré por la puerta. Ella dijo, hermano Bill, nosotros tenemos un papá nuevo en casa. Quiero mostrarle que lo amo por venir aquí y por dejar que Jesús hiciera un papá de nuevo para nosotros. Párrafo 46. Y ese borracho estaba sentado allí y dije,
todos ustedes borrachos, todos ustedes pecadores, arrepiéntanse. Y él se enojó y se levantó y se fue a casa, se acostó. Y me estaba quedando en la casa de mi abuelo. Y entonces, mientras que estaban llevando a cabo la reunión, y allá arriba nosotros no cruzan las montañas con una linterna en la mano. Y entonces, como a medianoche, este hombre llegó allí, él estaba golpeando la puerta. Y dije, abrí la puerta. Él dijo, hermano Branham, quiero que ore por mí. Dijo, hace rato tuve un sueño muy horrible. Y dijo, yo sencillamente no puedo soportarlo toda la noche. Yo dije, ¿qué es lo que pasa? Él dijo, yo soñé que era un conejo. Y dijo, yo estaba sentado allí en el campo, comiendo trébol y disfrutando de un gran tiempo, y estaba haciendo lo que quería. Y dijo, al poco rato oí el ladrido de un perro de caza. Y dijo, el perro de caza estaba muy cerca de mí. Y dijo, yo empecé a correr. Dijo, pero el perro de caza era más veloz que yo. Y dijo, y por casualidad volteé y miré, y allí estaba una gran roca de la que yo había oído. Y dijo, en esa roca había un hoyo. Y dijo, yo sabía que si tan solo podía ganarle a ese perro de caza para llegar a ese hoyo, estaría a salvo. Pero si no le podía ganar, él me alcanzaría. Y dijo, hermano Branham, mientras iba corriendo con todo lo que estaba en mí, sabiendo que en cualquier momento sería devorado, porque yo podía sentir el aliento caliente del perro de caza mientras él casi pisaba mis talones. Y dijo, de repente, cuando él intentó agarrarme, yo me metí en el hoyo. Y dijo, cuando entré, me senté y dejé escapar la presión. Eso es. Párrafo 47. Él es una roca en una tierra calurosa. Hay una hendidura en la roca para pecadores, para la incredulidad. Solo entren corriendo a la roca y estén a salvo. Cristo es nuestra roca. La gente hoy en día corre tras todo lo demás, excepto tras Cristo. Ellos corren tras las denominaciones, corren tras las sensaciones. Todos tienen sangre, fuego, humo o algo así, y la gente corre tras eso. ¿Por qué no toman su palabra? Pues Él es la palabra. Entren a eso y estarán a salvo, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Sí, Señor. Hoy en día siempre es algo que ellos tienen que hacer. Corren a un credo. Se unen y se desunen. Y todo lo demás, yendo del uno al otro. Pero ellos no tratan de tomar a Cristo. Obsérvenlo a Él mientras se vindica a sí mismo. Todo eso acumula presión. Ustedes deben dejarlo escapar. Simplemente crean su palabra. Párrafo 48. ¿Cómo la obtengo, hermano Brancán? San Juan 5:24, Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que Jesús dijo. En Hechos 2:38, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Recibiréis el refugio, recibiréis el Espíritu Santo, porque es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ese es el lugar al cual debemos ir. Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen. Ustedes saben lo que es. Lo que está adentro de allí, saben cuáles son los resultados. Cuando ustedes hacen esto, han pasado de muerte a vida y tienen vida eterna y pueden dejar escapar la presión. ¿Por qué pues no lo dejan escapar? La gente está tan disgustada, tan molesta. Simplemente dejen escapar la presión. Hay una tierra más allá del río, hay un refugio, y ese refugio es Cristo. Hoy en día no tenemos que preguntarnos al respecto. Nosotros sabemos que es la verdad. Cuando Dios hace una promesa en su Biblia y la vemos cumplirse, entonces sabemos que es la verdad. No hay nada más que se pueda hacer. Párrafo 49. Miren, ¿cómo saben que en este día, cuando hay la gran conglomeración de todos tienen esto y aquello, pero, y sabemos que Dios da señales, hay señales en la carretera? Si ustedes no tuvieran un poste indicador, no sabrían a dónde están yendo. Ustedes no pueden tomar un mapa de carreteras y salir, a menos que tengan un poste indicador para saber hacia dónde van. Este es el mapa de carreteras. Este es lo que nos dice si estamos bien o mal. Bien o no, perdón.
Jesús dijo, estas señales, en Marcos 16, señalarán el camino. Jesús dijo en Juan 14, 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ese es el refugio. En otras palabras, si ustedes entran en él, entonces su naturaleza y su vida estará en ustedes, y ustedes lo pueden sentir, lo pueden ver, y producirá exactamente la vida que dijo la Biblia que produciría. Si ustedes compraran una vid y era una vid de uvas, y esa vid de uvas creció y produjo una rama, y esa rama dio uvas, miren, ¿cómo van ustedes a obtener calabaza de la siguiente rama? Y que la siguiente rama que brota de ella vaya a dar algo diferente. Si es así, es una vid injertada. Y ese es el problema hoy en día. Tenemos demasiadas cosas injertadas llamadas la iglesia de Cristo. Tenemos demasiados injertos. Ella únicamente da testimonio de sí misma. Párrafo 50, por último. Hace unas semanas estaba hablando en una radiodifusora internacional para los hombres de negocio del Evangelio Completo en California. Y en eso yo estaba hablando de un árbol que había visto en el rancho del hermano Sharing en Phoenix. Pienso que tenía nueve diferentes clases de fruta y era un naranjo. Y yo dije, quiero preguntarle algo, hermano Sheep. Dije, mire, aquí hay una toronja y hay una mandarina, un tangelo y un limón. Oh, no sé cuántas frutas cítricas había en ese árbol. Y dije, ese árbol, ¿cómo llegaron esas de allí? Él dijo, bueno, yo las injerté. Todas ellas son cítricas, así que las injerté. Yo dije, mire, a la siguiente primavera o la siguiente vez que dé fruto, siendo que es originalmente un naranjo, ¿producirá entonces todas esas ramas producirán naranjas? Él dijo, no, 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 producirá conforme a la clase de rama que está en él. Dijo, aunque sea una rama de limón en un naranjo, sin embargo, dará limones. Y dijo, si es una rama de una mandarina, dará mandarinas, viviendo de la misma vida. Yo dije, entonces, ¿ya nunca más dará naranjas? Él dijo, oh, sí, cuando el árbol original produzca una de las ramas originales, darán naranja. Oh, yo dije, alabado sea Dios, eso es, aleluya. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dejando escapar la presión, predicado en Aberdeen, California del Norte, Estados Unidos, del día 9 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, dejando escapar la prisión. Párrafo 51. Jesús dijo en Juan 14: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el primer pámpano que salió de esa vid, ellos escribieron en el libro de Hechos detrás de ellos. Eso es correcto. Y hoy en día tenemos denominaciones viviendo del nombre de cristianismo, pero únicamente dando fruto denominacional. Eso es correcto. Pero si esa vid alguna vez produce otra rama, ustedes escribirán un libro de hechos detrás de ella, porque producirá la vida original. Si el Espíritu de Cristo está en la iglesia, pues hará las obras de Cristo. Jesús lo dijo. Entonces podemos dejar escapar el vapor, dejar escapar la presión. Ustedes no tienen que correr de iglesia en iglesia, solo vengan a Cristo. ¿Qué hizo Él? ¿Cómo lo conoceríamos a Él? ¿Cómo sería Él si estuviera aquí en la ciudad esta noche? ¿Qué haría Él si se parara aquí? Él les diría a ustedes de un lugar, no temáis. Fue la primera cosa que dijo después de la resurrección, no temáis. No estén todos perturbados. Yo soy el que estuvo muerto y ahora vivo. Yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nosotros lo conoceríamos a él. 52. Y así es como le conocemos hoy en día, porque él caminó un día después de la resurrección por un camino o con unos amigos yendo a Emaús, Cleofás y su amigo. Y les habló todo el día. Ellos no lo conocieron. Pero cuando entró en el edificio esa noche, en el pequeño mesón, cuando él se sentó y sus ojos estaban cegados a ello, y luego él hizo algo exactamente igual a lo que hizo antes de su crucifixión.
Y por medio de esa señal que él hizo, de la misma manera que lo hizo antes de ser crucificado, ellos reconocieron que era él. Eso fue lo que hizo que sus ojos se abrieran. 53. Ahora, ¿no es exactamente lo mismo hoy en día? Miren, nosotros estamos en el tiempo del fin. Cuando él prometió que esta vid produciría otra rama, él lo prometió en el tiempo del fin. Y aquí estamos en el tiempo del fin. Voy a hablar del brote de esa rama en la mañana, si el Señor lo permite. Pero aquí estamos en el tiempo del fin, con el mismo Jesús. Miren, uno dirá, únete a esto. El otro dice, ve a esta. Y todo. Ustedes todavía están acumulando presión. No saben en dónde están. ¿Por qué no simplemente vienen a ese refugio? ¿Por qué no simplemente vienen a él y vean si es correcto? Tómenlo a él en su palabra. Créanle. 54. Cristo está en el edificio esta noche. Cristo prometió esto. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. ¿Es correcto? Bueno, entonces, si eso no es correcto, entonces el libro está errado. Dijo algo que él no dijo, pero miren, ¿cómo pudieran ustedes entonces poner su confianza de que el libro estaba correcto? Si el libro está correcto y dice eso, entonces tómenlo a él en su palabra. Y él, el Espíritu Santo, vindicará que esa es la verdad. Eso es. Dios dijo algo. Dios viene y demuestra algo. Cualquier hombre puede decir lo que quiera, pero eso no quiere decir que esté correcto. Pero cuando Dios viene y demuestra que está correcto, eso quiere decir que está correcto. Amén. 55. ¿Creen ustedes? ¿Están en ese refugio? Ustedes tienen derecho a todo privilegio que Dios tiene si están ahí adentro. ¿Creen eso? ¿Están contentos de estar en ese refugio? ¿Pueden relajarse y dejar escapar la presión? Decir gracias a Dios, finalmente lo logré. Yo estoy aquí por la gracia de Dios. Estoy en la zona de seguridad. Nada puede hacerme daño ahora. Yo estoy protegido por la sangre de Jesucristo. Una compañía de ángeles está alrededor de mí. Amén. Los ángeles de Dios acampan alrededor de los que ellos no se ven. Ellos no se van. Se quedan allí día y noche. Acampan alrededor de los que le temen. Y ustedes tienen un refugio. Ustedes pueden entrar en él. Y todo privilegio. Y qué glorioso es estar en este refugio y tener compañerismo con él. Yo creo que si nosotros le pidiéramos a él esta noche, si por favor pudiéramos disfrutar un poco de compañerismo con su presencia, yo creo que él lo haría por nosotros. ¿No lo creen ustedes? Yo creo que él lo haría. 56. Miren, para ustedes que tienen ese deseo, que levantaron la mano hace rato, me pregunto esta noche si ustedes solo disfrutarán compañerismo con él acerca de ese deseo por unos momentos. Si ustedes están en ese refugio, ustedes lo pueden tocar, porque él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de vuestras debilidades. Si ustedes están en ese refugio, pueden hacerlo. Miren, creo que anoche vinimos aquí y repartimos tarjetas de oración. ¿Cuántos aquí están enfermos y quieren que se ore por ustedes? Veamos sus manos. Levanten sus manos por donde quiera. No podríamos formar una fila sin tarjetas. Eso es, ¿ven? No podríamos hacerlo porque se atropellarían unos a otros, pero solo detengámonos un minuto. Recuerden que ese bebé por quien acabamos de orar, en menos de 24 horas Dios había venido a la escena, al grado que aún asombró al doctor. Seguro, él es Dios, él sana a los enfermos.
57. Miren, si ustedes supieran que Jesús estaba parado justo al lado de ustedes, ¿creerían ustedes que si lo tocaran a él, lo sanaría, como sanó a la mujer que tenía el flujo de sangre? ¿Creen ustedes eso? Bueno, miren, si la Biblia aquí nos dice que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, simplemente oremos y digamos: Señor, yo he entrado a este refugio, yo soy tu siervo y ahora estoy afligido con algo o algo anda mal en mí. ¿Puedo tocarte? Si es mi fe, si yo tengo la fe suficiente como para tocarte, entonces respóndeme. Mira al hermano Branja, no me conoce y yo no lo conozco a él, pero tú nos conoces a ambos. Y yo creo que la Biblia dice que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si estamos bautizados en ti y ahí adentro tú tienes oficios para operar tu gran iglesia para la perfección, para sacar toda la duda, entonces yo voy a ser como el águila esta noche. Me voy a apoyar contra esta roca y golpearme hasta que toda la incredulidad se vaya de mí. ¿Ven? Cuando yo sienta que toda la incredulidad se ha ido, confesando todos mis pecados, diciendo: Señor Dios. Miren, ustedes dirán: hermano Branham, yo no fumo, no bebo, no mastico tabaco, no cometo adulterio. Eso no es pecado. Eso es el atributo del pecado. Eso es el atributo de la incredulidad. Vean, si ustedes creyeran, no harían eso. ¿Ven? No, eso no es lo que es pecado. La gente puede. La incredulidad es pecado. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Ven? Eso simplemente es un atributo de la incredulidad. Pero si ustedes pueden quitar a golpes todo eso de ustedes y decir: Señor Dios, yo creo exactamente lo que dice tu palabra. Y creo, como predicamos anoche, que la aparición del Señor viene antes de la venida del Señor. Pues son dos palabras completamente diferentes, ¿ven? Ahora es la aparición, como Él prometió que en los últimos días Él estaría con nosotros. Y qué refugio, qué consolación es, cristianos, que nosotros podemos estar aquí esta noche en la presencia de Dios ante su palabra y que las imposibilidades que Él ha prometido aquí, nosotros las podemos ver manifestadas justo delante de nosotros. ¡Qué cosa tan maravillosa! Si eso no es un refugio, si eso no es un puerto de descanso, yo no sabría qué sería uno al ver a Jesús, quien dijo: las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¡Oh, qué promesa es esa! Miren, ¿cuántos creen que esa es la verdad? Muy bien, ahora oremos. 59. Nuestro Padre Celestial, tú eres Dios. Te ruego que concedas esta noche las cosas que la gente está pidiendo y te ruego que muestres que tú estás vivo para dar consolación. Hace rato, cuando pedí que los creyentes levantaron sus manos, Padre, hasta donde pude ver, era el 100%, que todos ellos eran creyentes, muchos. Para la mayoría de esta gente, yo soy un desconocido, pero Señor, tú los conoces a ellos. Mira, yo les he dicho que hay un refugio, una torre, una roca en una tierra calurosa, un lugar en una tierra calurosa ahora, a donde podemos ir y estar a salvo. La Biblia dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Ahora, para garantizar la seguridad, Señor, cuando la gente sepa que no es una seguridad denominacional, sino que es el Espíritu Santo, la seguridad de la sangre a lo que nosotros entramos, permite que esto sea sabido esta noche, Señor, que tú todavía eres Jesús, que tú has resucitado de los muertos
y que tú eres ahorita un gran sumo sacerdote que está intercediendo por todo lo que pedimos. Nosotros creemos que tú lo prometiste, que si pidiéramos algo en tu nombre, sería hecho. Tú lo prometiste. Si permaneciéramos en ti y nuestras y tus palabras permanecieren en nosotros, entonces podíamos pedir lo que quisiéramos y nos sería concedido. Párrafo 60. Nosotros sabemos que tú cumples tu promesa, Señor, y te ruego que vindiques tu presencia esta noche. Y te pedimos, Padre, que concedas que sucedan las mismas cosas aquí esta noche ante la gente, igual que sucedieron antes de tu crucifixión, para que ellos puedan saber, después de 2000 años, que Jesús no es ni siquiera un solo día más antiguo. Él es el mismo Cristo que siempre fue. Él jamás puede fallar ni cambiar. Yo te ruego que les des consolación. Y concede esta noche, Padre, que ellos sepan que nosotros solo somos seres humanos y que sería imposible que un ser humano hiciera estas cosas. Pero Dios lo prometió hacer para su iglesia. Sus llamados a salir fuera, los que estaban debajo de la sangre, concédelo, Padre. Y si hay alguno aquí esta noche que no están debajo de la sangre, que rápidamente y dulcemente ellos pidan ese privilegio, y estoy seguro que les será concedido. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Lectura del mensaje Dejando Escapar la Presión, servicio realizado en Aberdeen, California, Carolina del Norte, Estados Unidos, del día 9 de junio del año 1962. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Dejando Escapar la Presión. Párrafo 61. Miren, iglesia, ustedes que están peregrinando aquí, yo no hablo de denominaciones, hablo de ustedes. Dentro de la denominación, que son la iglesia, yo pido esto, que un hombre puede venir y decir cualquier cosa que le sea, pero a menos que provenga de la Biblia, yo estaría un poco escéptico de ello. Miren, Dios puede hacer todo lo que Él quiere hacer. Él es Dios. Yo no soy quien para decir que Él no lo hace. Él cuida de sus propios negocios. Yo ni siquiera puedo cuidar de los míos, pero dependo de Él. ¿Pero qué? Si Él lo promete y es una señal bíblica, como por ejemplo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente y si bebieren cosas mortíferas, no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, pronombre personal, estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Estas son las señales bíblicas, amigos. Esos son creyentes que han pasado de muerte a vida. 62. La Biblia dice que Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Mire, si ustedes tienen una enfermedad esta noche o saben de alguien que tiene una enfermedad esta noche, simplemente oren y crean a Dios. Simplemente pidan ahora mismo. Yo creo que Dios, por medio de su Espíritu Santo, está en medio de nosotros aquí. Miren, amigos, nosotros vemos esto. Muchos de ustedes lo han visto hacerse, pero el problema con la gente americana es que lo hemos visto demasiado. Es demasiado común para nosotros ahora. Un marinero anciano venía del mar un día y se encontró con un hombre que iba hacia allá. Un poeta que había escrito acerca del mar, pero nunca lo había visto. Y él dijo, ¿a dónde vas, buen hombre? Él dijo, voy al mar. Dijo, oh, yo he escrito de él, de lo que he leído. Dijo, ahora voy a aprender de él. Dijo, voy a ir allá para experimentarlo. Yo he, mi corazón se estremece de emoción.
Dijo, yo quiero oler sus olas aladas, quiero ver cómo sus olas golpean en el aire, quiero oír las gaviotas graznar y ver los cielos azules reflejarse en sus aguas, en su espuma blanca y a medida que salta. Él era un poeta, así que él verdaderamente lo podía expresar. El marinero anciano dijo, yo no veo nada tan emocionante al respecto, dijo. Yo nací allí hace más de 40 años. Vean, él lo había visto tanto, tan grado que llegó a ser común para él. Ese es el problema con la gente del Evangelio completo. Pero la hora pronto vendrá cuando ustedes clamarán por ello y para entonces no lo verán. Nunca permita que llegue a ser anticuado para ustedes. No permita que el Espíritu Santo llegue a ser demasiado anticuado para ustedes, que siempre sea fresco y nuevo. 63. Que todo acto de Dios emocione mi alma. Yo me quedo asombrado cada noche, cada día, mientras camino y la veo a Él a medida que dice cosas. Las veo suceder justamente de la manera que Él dijo que sucederían, como Él lo predice meses antes que suceda. Luego obsérvelo suceder exactamente, nunca falla ni una pizca. Su palabra no puede fallar, Él es Dios, y qué refugio es ese, qué consolación el saber que no somos niños simplemente llevados de acá para allá, sin saber a dónde vamos. Nosotros sabemos a dónde vamos, Dios lo prometió, Él vindica sus promesas, y la gente pudiera decirles a ustedes que nosotros simplemente somos demasiado emocionales. No es emoción, por supuesto. En cierto sentido sí es emoción, pero todo lo que no tiene emoción está muerto. Así que si su religión no tiene un poco de emoción, vale más que la entierre, porque está muerta. Así que eso ciertamente es emocionante. Cuando Jesús vino, entró a Jerusalén, la gente gritaba y clamaba a tal grado que la gente dijo, haz que se callen. Y él dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. El Hijo de Dios iba por el camino y algo tenía que salir ante su presencia. 63. Miren, el Hijo de Dios está aquí esta noche. Yo creo eso. Yo no soy el Hijo de Dios. Yo soy un hijo adoptado de Dios, como ustedes lo son. Yo soy una porción de su espíritu. Y si su espíritu está dentro de mí, si yo les dijera que tengo el espíritu de Juan Dilliger, ustedes esperarían que yo tuviera pistolas y que fuera un forajido. Si yo les dijera que el espíritu de un artista está dentro de mí, ustedes esperarían que pintara cuadros. Si les dijera que el espíritu de algún gran soldado está dentro de mí, ustedes esperarían que yo conociera todas las armas y todo, porque su espíritu está dentro de mí. Si les dijera que el espíritu de Cristo está dentro de mí, entonces yo debería hacer las obras de Cristo, vivir la clase de vida que él vivió, una vida de sacrificio para el pueblo. Eso es correcto. 65. Pienso en el tiempo cuando el profeta fue al pueblo, cuando ellos querían ser como el resto de la gente. Allí es donde cometieron un error triste, cuando ellos querían un rey, querían actuar como el resto de la gente. Es una lástima que hayamos puesto de denominación en Pentecostés, quebrando las trancas y cosas así. Una lástima, eliminó al otro compañero y nosotros no deberíamos querer actuar como el resto de las iglesias. Nosotros somos un grupo de gente nacido de nuevo. Somos libres, no estamos atados a ningún credo de hombre. Somos libres en Cristo. Miren, pero fue una lástima que lo hicieran, pero nosotros todavía somos libres por la gracia de Dios y Él está con nosotros esta noche. No tenemos que ser llevados de acá para allá diciendo, ustedes tienen que hacer esto y tienen que hacer eso y hacer aquello. Nosotros simplemente vemos a Cristo venir entre nosotros. Y qué consolación espera el mismísimo Cristo que prometió. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del camino, el fin del mundo, y descender aquí y Él mismo demostrar que está entre nosotros. ¿No es eso maravilloso? Mostrando que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. 66. No hay mucha gente aquí que conozca. Ustedes, gente enferma, ustedes que tienen un deseo en su corazón, saben que yo no los conozco, ni sé su deseo. Levante su mano. Bueno, están por donde quiera.
Muy bien, yo no tengo control de eso. Ellos tienen control de mí, pero si sucediera que viniera sobre alguien que sí me conoce y sobre alguien que yo he conocido algo así y los conozco y ellos son de Jeffersonville, algunas partes así, entonces ustedes llámenme la atención. Pero quiero preguntarles algo. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra y miró sobre su audiencia, una mujercita tocó su manto un día y él se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Él no sabía quién fue. La mujercita pudiera haber estado sentada. Ustedes están sentados allá en la audiencia. ¿Y qué hizo él? Él dijo, él la encontró, ¿ven? Él. Ella no pudo esconderse y él dijo, tu fe te ha salvado. Le dijo que su flujo de sangre se había detenido porque ella lo había tocado. Miren, ella misma hizo eso. Ahora, la Biblia dice que él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Cuando San Pedro vino a él, simplemente un pescador rudo, se nos dice que él ni siquiera tenía la educación suficiente como para escribir su propio nombre. Pero sin embargo, le plació a Dios darle las llaves del reino. Eso es correcto. Debido a su fe, él tuvo una revelación de quién era él. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. 67. Miren, Jesús no está muerto. Él está vivo, un sumo sacerdote. Y si él es el mismo ayer y hoy por los siglos, y él es el mismo sumo sacerdote, entonces si ustedes lo tocarán, él actuaría de la misma manera. Eso es correcto. Miren, él prometió que se harían estas cosas. Yo creo en la Biblia, yo creo que esa es la completa palabra de Dios. Yo no creo que nosotros tengamos que salirnos de esa Biblia para conseguir algo. Toda promesa divina está allí. Yo la creo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza y con todo lo que está en mí. Yo la creo. Puede que yo no tenga la fe suficiente como para hacer que toda promesa se cumpla. Pero de seguro no voy a ser un obstáculo en el camino de aquellos que sí tienen la fe para creerla. Yo quiero que ustedes la crean con todo lo que está en ustedes. 68. Miren, a toda y cada persona, si Cristo viniera en medio de nosotros, por medio del Espíritu Santo, hiciera que ustedes son sus hijos, los bloques que están en el templo. Ustedes saben, hoy en día oímos tantos acerca de. Así como fue en los días de primitivos, hay muchas membresías. Tenemos que atraer cierto número de miembros. La palabra, y para los hijos y las hijas de Dios, eso es, nosotros necesitamos la albañilería del Espíritu de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Escuchen la palabra. ¿Cuántos creen que en el principio era la palabra? Eso es, primero era un pensamiento y tiene que ser un pensamiento. Luego, cuando es expresado, llega a ser una palabra. Y entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios cuando él la habló. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. 69. Ahora, ese fue Jesús. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él discernió los pensamientos de la gente. Eso fue lo que hizo que todos los creyentes verdaderos supieran que él era el profeta del cual Moisés había dicho que se levantaría. Ellos no habían tenido un profeta por cientos de años. Yo creo que es un tiempo, que es tiempo otra vez, que la Biblia promete que en los últimos días ese espíritu vendrá sobre la tierra y restaurará la fe de los hijos de nuevo a los padres de Pentecostés, de nuevo la fe original. Yo creo que son las luces del atardecer. Yo creo que eso está aquí. Yo creo que ese Espíritu de Dios, ese Cristo, está aquí esta noche. Y les ruego como mis amigos y mis hermanos y mis hermanas que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, está presente. Y cuando ustedes crean eso, tóquenlo a Él con sus enfermedades, por medio de su fe para creerlo y digan, Señor Dios, si ese hombre, él no me conoce, yo no lo conozco a él,
Él no me conoce, pero si Él me ha dicho la verdad, entonces permite que tu espíritu hable por medio de sus labios y permíteme tocarte y tú confírmalo por medio de sus labios. Como lo hizo aquella mujer cuando tocó el borde de su manto en aquel día. Ustedes toquen su manto, pues Él puede ser tocado por medio de su fe, como aquella mujer. Quizás no físicamente, pero como aquella mujer, los haría tener gozo y estar contento en el refugio si ustedes pudieran, si lo vieran a él hacerlo. Levante sus manos, si creen que él lo haría. Gracias. Párrafo 70. Ahora, padre, eso es todo lo que sé decir. Yo les estoy tratando de decir de un lugar seguro donde ellos pueden descansar y Dios, aquí adentro hay sanidad, aquí adentro hay una roca con la que toda la incredulidad puede ser quitada a golpes, la roca de la palabra, y que la palabra se presente ahora y se haga carne entre nosotros. Y dice, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir y discierne los pensamientos del corazón, discierne los pensamientos del corazón. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces pedid lo que queréis. Señor, yo he sido echado fuera, pisoteado, criticado, pero he tratado de pararme fiel. Estoy contento de hacerlo por medio de tu palabra. Permite que ella siempre habite en mi corazón. Y digo ante esta audiencia, perdón, y digo ante esta audiencia esta noche, ante la cual me pararé otra vez algún día, si ya no es en la tierra, entonces en el día de ese gran día, cuando Jesús venga. Yo sé que tu palabra es verdad. Ayúdame, Señor, para que yo pueda ser usada esta noche. Y sí, sé que no soy un teólogo, Padre. Tú me llamaste para eso, pero te ruego que se presente ahorita el ministerio que tú me diste para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, que la palabra venga y penetre allí y discierna los pensamientos del corazón, para que la gente pueda saber que la palabra de Dios está habitando dentro de nosotros. En el nombre de Jesús lo pido, para la gloria de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Continuamos y para concluir este glorioso mensaje titulado Dejando escapar la presión, servicio realizado en Evergreen, Carolina del Norte, Estados Unidos, del día 9 de junio del año 1962, de hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 71 al 80. Amén, hermano. Bueno, continuando con este mensaje, dejando escapar la presión. Párrafo 71. Miren, en esta dirección. Ahora, yo estoy diciendo esto como Pedro y Juan, que pasaron por la puerta a la hermosa. Él dijo, míranos. Eso es lo que les estoy pidiendo que hagan. Miren en esta dirección, no a mí, sino a lo que yo he dicho. Por cualquier cosa que tengan un deseo en su corazón, crean que Dios se los dará. Y digan, Señor Jesús, permíteme tocarte. ¿Cuántos en este edificio han visto alguna vez la fotografía de esa luz, el ángel del Señor, la cual se exhibe allá en Washington? Yo soy su hermano, esa luz, si ustedes pueden verla, está suspendida no más de 2 pies de mí ahorita. Simplemente crean. Si no la pueden ver, ven, oren y vean si Dios no la vindicará, esa luz. Si esa luz es aquella misma luz que se encontró con Pablo en el camino a Damasco, él dijo, yo soy Jesús. Él había regresado a Dios, había regresado al Espíritu. La palabra fue hecha carne, él regresó a la palabra. Si esa es la misma luz, producirá la misma clase de vida, el mismo acto. ¿La ven? 72. Esta señora sentada aquí, ¿somos desconocidos, señora? Yo no la conozco a usted, nunca la había visto. ¿Cree usted que yo soy su siervo? ¿Cree usted que la palabra que he predicado es la verdad? Y somos totalmente desconocidos uno al otro. Usted solo es, hasta donde sé, es una mujer que entró y se sentó aquí. Pero usted estaba creyendo por algo. Usted está tratando de encontrar algo de parte de Dios. Y si yo soy un siervo de Dios, y he dicho la verdad de Dios y la palabra de Dios y la verdad está morando aquí y de adentro, entonces se producirá a sí misma. Lo declarará usted. Usted sabrá si es la verdad o no.
Usted está orando por alguien, es su niña. Es esa niña que está sentada allí. Y esa niñita, ¿cree usted que él me dirá lo que está mal en ella? ¿Eso le ayudaría? Ella tiene problema del corazón. Si usted cree con todo su corazón, vaya allá y ponga sus manos sobre esa niña. Vaya allá ahora, ponga sus manos sobre la niña. El vientre que la trajo a ella a esta tierra, la mano de la madre está puesta sobre la niña. Señor, si ella tuvo la fe suficiente como para tocar tu manto, entonces yo vengo con la espada de Dios por medio de la palabra de Dios para efectuar una operación. Sal, Satanás, yo te corto con la palabra de Dios de una promesa de que estas señales seguirán a los que creen. Deja a la niña en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cree usted que ella vivirá y sanará? Como usted ha creído, así será. Miren, pido que alguien interrogue a la mujer. Pregúntenme si toda palabra que fue dicha es verdad. Yo no conozco a la mujer. Yo nunca la había visto a ella. No sé nada de ella, pero lo que fue dicho es verdad. 73. ¿Quede alguien por acá? ¿Quede usted creyendo? Tomemos al menos dos o tres como testigos. Estoy contento de estar en este refugio. Yo estoy a salvo por los siglos de los siglos. Yo le amo. Cuán dulce es confiar en Jesús. Qué reto para la gente. Él prometió, al caer la tarde habrá luz. Será un día que no será día ni noche. Ha sido un día de penumbras. Solo lo suficiente como para caminar y aceptar. Pero al caer la tarde habrá luz. Tamita, usted está tan consciente como puede estar de que algo sucedió. Yo la estoy mirando directamente. Esa luz se quedó suspendida sobre usted. Yo la estoy mirando. Yo nunca la había visto a usted antes. Me supongo que somos desconocidos uno al otro. Si eso es correcto, levante su mano. Hay una sombra oscura alrededor de usted. Es una sombra de muerte. Usted está sufriendo de unos tumores. Y esos tumores están en su pecho, en ambos pechos. Un gran porcentaje de sus pechos está cubierto con tumor. Usted tiene una sola esperanza. Si usted tiene la fe suficiente como para tocarlo, para que haga una cosa como esa, usted es una buena persona. Yo tengo un buen contacto del Espíritu con usted. ¿Cree usted que yo soy su profeta? Usted sabe que yo no la conozco a usted y sabe que hay... Usted está consciente que una sensación muy dulce está alrededor de usted. Eso es esa luz, ese resplandor de luz. Usted no es de aquí, usted es de lejos, de aquí, Birmingham. Yo veo allí ese mercado de plátanos. Su nombre es señorita Vincent. Eso es cierto, tenga fe en Dios. Mire, en este momento, señora, se ha ido de usted esa sombra que estaba sobre usted. La ha dejado. Mire, no dude y usted sanará. Pido que cualquiera venga e interrogue a la mujer. Dense cuenta, si hay un doctor presente, ¿por qué no viene y le pregunta y le examina? Si usted está un poquito escéptico, lo cual yo sé que eso está presente, así que, ¿por qué no decirlo? Yo solía exponer eso, pero hiere muchos sentimientos. 74. Quede alguien por aquí, alguno de ustedes, de alguna parte muy atrás, tengan fe. Yo no puedo hacer esto. Ustedes lo hacen. Yo únicamente estoy tratando de representarlo a él, reflejarlo a él, a usted, como en un espejo, haciendo de mi vida su espejo para que él pueda reflejarse a sí mismo. Ustedes saben que yo no sé estas cosas. Yo no las pudiera hacer. Yo simplemente, tengan fe y no duden, crean. Allá atrás es un hombre, está sobre un hombre. Él está sufriendo de una condición nerviosa. Espero que no se le vaya a pasar. Él es de Pensilvania. Dios, ayúdame. Señor Carnes, póngase de pie. Yo soy un desconocido para usted. Yo no lo conozco. Si esas cosas son verdad, levante su mano. Puede irse a casa. Usted está sano. Jesucristo lo sana. 75. ¿Creen ustedes en Dios? Crean también que les he dicho la verdad acerca de Jesucristo, su presencia. Creo que esas son tres filas. Tenemos una fila más. Tomemos esta de aquí. ¿Quede algunos de ustedes allí? ¿Creerán ustedes? ¿Cuántos están sufriendo y necesitan ayuda de Dios?
¿Ustedes creen eso? Y todos saben, ustedes saben que yo no conozco su condición. Levante su mano, digan, ese soy yo. Yo estoy creyendo por todas partes, tengan fe ahora. Este hombrecito sentado aquí con su mano levantada, usted no sabía que tenía tanto así de fe, ¿verdad? Si usted tiene la fe suficiente estando en su condición como para llamar a Dios a la escena, nunca tome otra gota de whisky mientras viva y nunca fume otro cigarrillo. Crea a Dios y usted será sano. ¿Lo aceptará? ¿Lo creerá? Muy bien, entonces puede irse y que Dios lo sane. 76. Digamos, alabado sea el Señor. La congregación dice, alabado sea el Señor. ¿Creen ustedes que Él está aquí? ¿A cuánto les gustaría confesar su incredulidad? ¿Y les gustaría decir, Dios, ten misericordia de mí? En la presencia del Espíritu Santo, yo sé que no hay hombres en la tierra que pudiera hacer esas cosas. Ten misericordia de mí. Confiesen sus errores. Díganle a Dios, yo he estado despreocupado, Señor. Yo ahora quiero entrar en este gran compañerismo. Quiero entrar en este refugio. Te voy a creer con todo mi corazón. Levanten sus manos y digan, Dios, soy yo, soy yo, yo estoy al final del camino. Yo me quiero enmendar. ¿Lo creen ustedes? Confiesen sus pecados ahora. Oremos. Cada uno de ustedes ore a su propia manera. 77. Señor Jesús, somos seres humanos, Señor. Estamos dispuestos a confesar nuestros pecados. Yo estoy confesando los pecados de este pueblo. Estoy confesando mis propios pecados. Nosotros hemos descreído demasiado, Señor. Las horas se están oscureciendo. El Hijo de Dios llegará muy pronto. Y te ruego, Padre Celestial, que tú perdones nuestros pecados. Señor, te pido que el Espíritu Santo quite ahora toda incredulidad de nosotros. Amén. Si Él tan solo pudiera entrar en nuestros corazones, habría otro día de Pentecostés. Habría tal condición en esta iglesia y en este grupo de gente esta noche, al grado que sería divulgado por toda la región para la mañana. Espíritu Santo, rompe toda barrera de pecado que atraviese como el avión de propulsión a chorro más allá de la barrera del pecado y rompa todas las cadenas de incredulidad, que toda águila golpee su cabeza contra la roca de la eternidad hasta que el Espíritu Santo tome completo control. Satanás, tú estás perdido, has perdido la batalla, y en el nombre de Jesucristo, deja esta audiencia, sal de ella para la gloria de Dios. 78. Ahora que han confesado sus pecados, ahora que creen que han roto a golpes toda cadena de su entendimiento para que nada los impida, que no hay una sola cosa que sea un obstáculo en su camino, sino que ustedes creen que están libres. ¿Creen que toda la incredulidad se ha ido de ustedes? ¿Creen que ustedes están ahora en ese puerto de descanso? ¿Creen que toda la presión, seré sanado? ¿Puedo ser sanado? Ustedes ya están sanados, sanos. Hermano Branham, si usted pone sus manos sobre mí, mis manos no tienen nada que ver con ello, es la mano de Él. Si usted es un pecador, usted ya ha sido salvo. Solo crea y acéptelo y actúe en base a ello. Si usted está enfermo, usted ya ha sido sanado. ¿Se pararía Dios aquí y haría una cosa como esa y permitiría que viniera aquí un hipócrita, uno que no sabe de lo que está hablando, y vindicaría a un mentiroso? ¿Vindicaría a un hipócrita? Dios no lidia con pecadores. Dios lidia con verdad y su palabra es la verdad. Amén. Yo les he dicho la verdad, 79. Y amigos, yo les digo esta noche que si ustedes creen lo que les he dicho, entonces no habrá una persona enferma entre nosotros. Todos ustedes están sanos. Por su llaga ustedes ya han sido curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Lo creen? Ahora, ustedes que creen en la imposición de manos, ustedes levantaron sus manos afirmando que eran creyentes. Entonces pongan su mano sobre alguien que está frente a ustedes en el asiento. Pongan sus manos allí si quieren. La Biblia no dice las manos de William Branham. La Biblia no dice las manos de Oral Roberts. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen.
Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren, oren, oren, confiesen, confiesen sus faltas. Díganle a Dios que ustedes le creen y todos pueden ser perfectamente sanos en esta hora. Créanlo. Aleluya. Aférrese a ello. No lo suelten. Quédense con ello. Es una promesa. Dios lo dijo. No sean llevados de acá para allá con cualquier cosa. Créanlo ahora mismo. 80. Yo les amo. Ustedes son mis amigos. Yo no estoy tratando de hablarles duramente, sino que yo les estoy diciendo, yo tengo que remacharlo bien o Satanás se la va a robar a ustedes. Esta gran demostración de la presencia del Espíritu Santo esta noche, más allá de toda sombra de duda, la evidencia bíblica, lo que Dios dijo que sucedería. Hay un gran viento recio que está tratando de entrar en la audiencia y llenar toda alma aquí con la presencia de Dios. No permitan que Satanás se lo quite. Aférrense a ello hasta que hayan atravesado las barreras de la incredulidad. Amén. No me importa cuán inválidos estén, quienes sean o de dónde vengan. Yo los reto en el nombre de Jesucristo. Si ustedes dijeron eso de corazón, pónganse de pie y acepten. No importa quienes sean o lo que sean, pónganse de pie. Eso, pónganse de pie. Así se hace. Amén. Levántense donde quieran. Ahí lo tienen. Una audiencia perfectamente sanada por donde quieran. El hermano Rangel habla al organista. Mi fe mira hacia ti. Mi fe mira hacia ti, tu Cordero del Calvario. Oh, levantemos nuestras manos ahora y cantémoslo a Él. Divino, ahora escúchame mientras oro. Quita todos mis temores. Oh, permíteme desde este día ser enteramente tuyo. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dejando Escapar la Presión, servicio realizado en Aberdeen, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 9 de junio del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Por el tiempo también vamos a, disculpen, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero hemos concluido con este mensaje y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado, el siguiente mensaje, Presumiendo. Servicio también realizado en Southern Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 10 de junio del año 1962. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, nos vamos a despedir no de su presencia, sino de este compañerismo. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este privilegio, Señor, que tú nos has dado de comer el alimento espiritual para vuestras almas. Oh, Padre amado, Pablo dijo en Filipenses que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh, Padre amado, entonces hemos conocido tu verdad, Señor. Permite que no retrocedamos un solo paso, Padre. Permite mirar el frente siempre, todos los días, cada minuto, cada instante, Señor, porque ya no hay tiempo. Tú dijiste en Lucas 17:30 que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces vemos manifestado con tu palabra, Señor, sabiendo también de que el profeta Elías ha venido en escena, ha dejado este alimento. Tú ordenaste que alimentara esto, Señor, para este grupo de personas, gente con percepción profética, manada pequeña, simiente predestinada. Oh, Padre amado, permite, Señor, ser uno de ellos, Señor. Por eso nos juntamos, por eso no tenemos este compañerismo contigo, Señor. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Muchas gracias, Padre eterno, los hermanos y hermanas también que han estado en la escena, los hermanos que han estado escuchando también. Bendice grandemente porque quede guardado estos mensajes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Dios le bendiga.
Yeah.